mesa reñoña ya empezó. Ya empezó. Lunes de la mesa reñoña totalmente en vivo. Y saludo a este panelón de expertos en nada y críticos de todo. Hoy tenemos, nos está visitando un guerrero. Un guerrero rastafari, el señor Macario Brujo. Fíjate que uno piensa y dice, voy a ir a un lugar de paz, buen pedo, voy a ir a Monterrey a hablar con mis amigos, les quiero exponer mi nuevo rollo espiritual, y llegas y lo primero que recibes son burlas. No, no, Macario, carnal, es de compas. Ya sé estoy que hablando con Checo, permíteme un chiquito. No, a ver, no, aclarando. Estoy hablando yo con sí Checo. Me estoy burlando. Porque así es, cabrón, la pinche gente, es el Monterrelleno, mi mole. No me digas, eres de esos. El vamos a decir como el Monterrelleno que no nació en Monterrey y okay. Llega para vivir acá, que es como el equivalente al chilango que nació fuera, que nació en Morelos y ya... Cambia. Oye, cada gente o sea, se vuelve. Tú lo que me estás diferente. Diciendo es que si estás en un lugar, ajá, y te cambias a otro, ¿está mal? Suponiendo del catolicismo al rastafari. No, de una ciudad empinada a una no tan jodida. Es muy diferente. Oye, está tomando un huesito. De una religión llena de prejuicios. A otra, de Torreón a Monterrey. De Torreón a Monterrey. No, ella es de Gómez Palacio. De Durango a Monterrey. O sea, eso sí es más empinado. Sí, estamos todos. Estamos de Gómez Palacio. En fin. Gracias. Bienvenido, señor Macario. Muchas gracias, señor. Qué gusto verte. Qué bonita tu playera, güey. Muchas gracias, güey. Metálica. Sí. Quiero presentar, damas y caballeros, a un compañero de mil batallas, el señor copiloto, el señor Sergio Mejía. Gracias, Macario. ¡Oh! Bienvenidos a esta mesa. Gracias. Mesa 289 ya. No, ya muy próximamente, ya 6 años en este, que no es un podcast, que no es nada de comedia, que es un pinche programa. Es nada, no existe. Es nada. Bienvenido, Macario. 6 años siendo nada. 6 años y presento a mi compañera Yami Roots. Venga, el aplauso. Gracias, muy contenta de estar otra vez un lunes más aquí. Sí, estoy vestida de Rock Lee antes de que empiecen a mamar. ¿De qué? Ya lo dije yo. De Rock Lee, dicen. ¿Qué es Rock Lee? Un personaje de, no sé, Naruto. No. El personaje, bueno, sí, más respeto antes para el señor Rock Lee. Con el papi, ya lo dije yo, ¿no? Por el color, sí, por todo el color. De verde, todo pegado. Ya. Oye, rápidamente, ¿cómo te fue? Por ahora te vi que andabas ahí, no te faltaba respeto bien. Ni nada. Me la pasé muy chido, fui chamoy ahí, de ya. Parte del tío TikTok, no, entonces ahí ando. No, pues que andaban las muchachitas. Muy, pues en chorcito, porque hacía calor. Enchamullada. Ah, no. Y de repente yo tuve amigas que dicen que estaba la, pues la gente muy apretada. Cuando sí, de repente sí habían tomado la neta. Que había raza que, chamoy, que hacía el chamoy. El chamoy. Chamoyito. Le picaba el culo. Picaba el culo. Una arrancada de cama. Yo pensé que el chamoy era el calzón chino. No, bueno, que era que chamoy. Culo. No, chamoy, acá. Órale. Sí olía rarito. Ya, mírame, ya. La neta sí sufrí poquito. Pero qué bueno que estés bien, Yami. Sí, bueno, pasó. ¿Por qué olía, Yami? ¿Raro a qué? En tomatadita, pero todo bien. El día ayer. Yo lo saco ahorita, me decía un camarada, vamos, yo. Ya no, güey. Ya no está uno pasado. Ya no está, ya. Pero güey, no hubo pan rote, sí es, digo. ¿Qué? A ver. Para todas las edades, digo. Todavía no acaba el patrocinio. No, lo digo chido, porque no quieres ir. Tú fuiste el que dijo, no, ya no. Pues. Yo fui a los primeros 2 o 3, pero te lo ya juro que. Llevan 10, no mames. Llevan 6, ¿no? Llevan 10. Pero no yo manches. Digo, ya a mis 40, solearme, a menos que esté en un hospitality como sí. Mi comadre ahí, pero solearme y estar metido ahí brincando, ya no traía. Y enchamollado menos. Exacto, y se te rozan los huevos. Se te rozan los huevos, o sea, ya no es lo mismo, güey. Y a estar cuidando que no te roben el celular. Ay, sí, está lleno de rateros. Sí, está lleno. ¿En serio? Sí, güey. Sí. Ya te pusieron módulo de la fiscalía allá adentro. ¿En serio? ¿Para que levantes tu reporte? Sí. Afuera ahí de la escuela. Porque wow. Estaban robi celulares. ¿Pero cómo? ¿Asaltan o así te lo sacan? No, es que eso te lo sacan y ni cuándo le bolsa. Hay tanta gente, güey, que. Está imposible. Digo, sí. Está colmado el evento, pero si uno ya de nuestra edad. Ya, o sea, ya ¿cuánta no, gente más o menos va por no, como 174 mil personas. Pues chingo de gente, güey. Sí, no, todo el funeral, güey. No, güey. Nada más, ¿no? No, eso es para, o sea, ese es el escenario. Vive Latino. Meten más de 260 mil personas. Uh-huh. ¿El Vive Latino mete 260? No, el Vive Latino mete como 80 mil sí, personas. Como 60. O sea, el Pal Norte ya mete más raza que el Vive Latino. Pal Norte está para Pal Norte mete 60 en un escenario. En el más grande. Ah, pero es que son 3 escenarios. No, son como 9. Ah, cabrón.
Oye, ¿no has querido ir un Pal Norte tú? Ya estuvimos en Pal Norte. Sí, estuvimos. Estuvimos en el Pal Norte virtual, Chris, y nada más. Pues sí, pero no hubo gente ahí, güey, más en... Pero sí, si lo vieron un chingo. No, lo vieron como 5,000 personas, más o menos. O sea, sí entiendo, puñetas, pero en vivo, imagínate ver tanta cantidad de gente, no mames. Sí, sí, es algo impresionante. Pero ya estuviste con Caligari. Sí. Con los Cali, Simón. También ahí andaban. No, son todas malas, güey. Ahí saludándolos mucho. ¿Por qué no estás viendo a Chris? Yo también tengo la duda. Sí, tengo la duda. ¿Por el pelo? No sé ustedes cómo funcione. Ajá. Pero vamos llegando y veo que está como muy lleno en la banda izquierda. Entonces le digo, ¿sabes qué, Macas? Pásate de aquel lado. Y si ve que estás ahí con Checo y hacen su mancuerna. No, y Cristian, ¡nada! Pero luego vas a andar volteando y no vas a... Le dije, bueno, ahora, puto si te volteo a ver, Cristian. Todo el programa no lo vas a voltear a mientras ver. Mientras me acuerde, sí. Nos invitarías a que nadie volteemos a ver a me Cristo. Ofendería si no lo hicieran. Ok, o sea, a partir de ahorita lo que estás planteando es no podemos voltear a ver al señor. Exactamente. Cristian Mesa es como Medusa. ¿Por qué no hacemos esto? Que se pasen Yami y el señor Poncho de este lado y dejamos que se salga allá. Pero no, todavía bienvenida. ¿Tú crees que está maldito este lado? No, está bendito. No, pero si ves la foto que hay en recepción, sí está cabrón. Sí está cabrón. Tu lado izquierdo. Sí. Ah, ya me acuerdo. Pero bueno. Pero pasa de todo. Claro. Pero bienvenida, señorita. Gracias. Paso bola a mi compañero Poncho Treviño. ¡Poncho, Poncho! ¡Se la come! Sí, también. Un lunes más de la mesa. Bien contento de estar aquí. ¡Qué bueno! ¿Cómo se hace? Lo veo cansado. ¿Está usted bien? No, a toda madre, al 100. ¿Traes el ojo rojo, no traes el derrame? Nah, no, güey. No, oye, caray, lo tuvimos invitado en Chuchentero. Está enfermo el hijo de su pinche madre. Sí, pero está ¿por de qué? Atar, güey. No, ¿enfermo de cachondo? De cachondo, de sí, tiene el pito hiperactivo. No platicó más que de prostitutas, cabrón. Uno lo lleva a un programa decente y dice, vamos a cotorrear de mil madres. Él dijo, a mí el único tema que me importa son las prostitutas. Pues a lo mejor los quiso hacer sentir en casa a los dos, ¿no? Te íbamos a invitar, pero pues estabas ocupado. Sí, estaba con sus mamás, de hecho. Mi mamá tiene queja, dice que ya lleva un rato que... La tiene desatendida el culero. Ya le dije que hasta que no se vacune de parvovirus no la voy a dar. De hecho, hablamos de tantos table que... yo ya conocí a la mamá de Macario de hace mucho tiempo. Fíjate que salió sobre la marcha, cabrón. Si es que tu mamá era el burro que tomaba cerveza, güey. ¡No! Y se hizo famosa en los 80s por su número de pelotas de ping pong. ¡Oh! Sí está heavy este pedo, güey. Qué mal que lo entienda, güey. Pues sí, porque mira, Yami no tiene ni puta idea de qué estamos hablando. No. Pero si me lo quieren explicar. No, es no. Es que ¿no? Hace cuenta que aventaba... No. ¿Por el culo? Cuando... No, por... Deja que por el burro. De hecho, por el culo sería un poquito más normal, ¿estás de acuerdo? No cabe. De un pedo. Ajá. Sí cabe. Sí. Yo no, sí tengo más potencia al fundillo que... Yo sé de personas que rentan el culo para cajas de bateo, ¿no? Bienvenido, señor Poncho Treviño. Sí, gracias. Paso bola a mi hermano Cristian Mesa. ¿Cómo está, señor Cristian Mesa? Muy bien, una mesa más donde... Bendito Cristo. Donde no va a ser la excepción que hoy no me voltees a ver, es lo mismo. O sea, todas las mesas riñoñas siempre es sus mamadores y luego ya esfuerces de acá, del otro lado. Pero nada, pero antes estabas al lado mío, carnal. ¿Cómo? Lo equilibrió, antes estabas aquí al lado mío, ahora luego después te cambió para acá para que pusieras... Sí, yo que lo pongo más cerca de mí, como sí, para, güey, te quiero hacer así, cerca de mí. O sea, el que tenía tu lugar antes, pues... Mamó, güey. Más seguro que yo siga la verga. O sea, de plano está muy pinche este lado. ¡Oh! ¡No, Yami! Le has dado ahí los números, Yami, tú tranquila. Ahí va, vamos por sí. Ve otras mesas para que te des cuenta. Sí. Cuando deciste que hasta le queremos poner color verde para cuando hacen el resumen de las mesas, sea más fácil la edición, güey. Claro. Pero bienvenido, señor Cristian Mesa. Muchas gracias a todos. Viene con ganas de trabajar hoy. Con todo más o menos, pero sí. Pase bola, señor Cristian Mesa. ¿A quién mal falta? Amor. Ana Valero. ¡Hey! ¡Hey!
que trae en su playera Gus Proal. No, no es Gus Proal, güey, es Checo Mejorado. ¿Puedes enseñar la playera? Es Checo Mejorado por su cumpleaños. Deja que le hagan zoom. Porque hay mucha gente que dice que no sabíamos. Hay tallas XL también. Ay, pendejo. ¿No le has agarrado 2XL? ¡Sí, no mames! De hecho, la foto sale... Mira. Ahí está. La foto sale... ¡Tomen su curso con Gus Proal! Oye, vete a verga. Oye, de hecho, en esa foto, Sergio Mejorado se le ve la cara arrugada y ahí se le planchó. Se ve más joven. Pinches culeros, pero en fin. No, pero la hizo y era... Era por felicitar, obviamente, a uno de mis grandes amigos. Tú la mandaste a hacer. Sí, sí, sí. Wow. Wow. Salero es de esas amigas que... Detallista. Es buena amiga. Sí. Es buena. Llega un momento en que ese tipo de amigas cagan, pero es buena amiga. No, eres una gran amiga, sí, de verdad. Bien intencionada, dices, ¿no? Cuando son demasiadas... es que todo en exceso es malo. Cuando eres demasiado buena, dices... Ya, bájale. No tragas pasteles. No, pero... No, por ti, lo digo por otra de otra de empresas, sí, o sea. Ya. Pero tú la verdad eres buena amiga. No, ya, intento recordar siempre el cumpleaños de todos mis compañeros. Que esté unido el grupo. Que esté mantenerlo lo más unido posible. Está cabrón. Dice, primero me peleo con todos y luego los uno a todos. Claro, así, pero mínimo se preocupa por sus compañeros. Sí, entonces, bueno, muy contenta, feliz cumpleaños. Gracias, amigo, amiga. La verdad es que sabes que tenía un remordimiento de conciencia porque me puse muy peda el viernes y no lo felicité. Se me olvidó, amigo. ¿En dónde? En el programa. Ajá. No, en el... En su fiesta, dice. La fiesta de Checo. Le organizó una fiesta sorpresa y el mamón no vino. No, pero bien, muy contenta. ¿Cómo te fue también a ti? Tú sí andabas ahí. Bien. Fuiste al Pal Norte también. Me da risa porque ves las primeras fotos de Ana y así de que la cara sigue. Y ya las últimas fotos y está así. Con pastel embarrado, así un cacho. No, bien, saludos para el GMX que ahí me tocó. Coincidimos. ¿Cómo? No, coincidimos, ¿cómo? Coincidimos. Conseguimos el Holiday Inn. Y obviamente mandó saludos para todos. ¿Qué dijiste? No. Mandó saludos para todos. ¡Ya chingó, todos en el mismo piso! ¡Ya chingó, todos en el mismo cuarto! Festejaron el cumpleaños de Checo. No. ¿Qué te dijo? No te creas, hombre. Nada de eso. ¿Qué te dijo, Gerardo? ¿Buen pedo? Sí, súper buen pedo. La verdad que la reventó con los notas tristes, me tocó ahí ver su show, no mames, la gente estaba prendidísima. Lo quieren mucho, le mandamos un saludo. Sí, qué chingón. Mi sobrino. Paso bola nada más y nada menos que a la mole. ¡Hey! Oye, yo veo risa, también me pasó igual, yo estaba en el Holiday Inn y conseguí con Dana Paola. No me digas. Y en el mismo cuarto. No mames. Más que ya llegó Fuerza Civil y me dijeron, es que usted no está ni registrado en el Holiday Inn y quebró este video para poder entrar a... De hecho, el video tenía la figura de la mole. Sí, la mole. No, lo vuelvo a decir, se hizo un desmadre con el evento porque bueno, vino mucha gente, pero... ¿Vino Dana Paola? Sí, con moderato. De sorpresa. Pero ya no estoy, te lo juro, ya estoy envejeciendo, ya no estoy para esos trotes porque dije, estaba el sol de Monterrey a 32 grados. Está traer. Pues sí, pero estar paradito, eso es que empieza la mollera a calentarse y te empiezas a desmayar. No, ya es demasiado. Y luego... Viene el polvo, te parece. Sí, el polvo, y empiezas a brincar. Y caminas un putazo, güey. Sí. Un putazo, demasiado. Las dos traemos nuestras... Pero ustedes están jóvenes. Nuestras ampollas. Están jóvenes, o sea, tú estás... Es que 25, ¿no? 24. ¿Y tú? ¿Y tú cuántos tienes? No mames, tan cabrón, no, ya los 22. Dices, yo a su edad, terminé un cerro para llegar a la escuela y poder agarrar agua para bañarme. Sí, yo vendía naranjas en el centro y le decía, mi papá siempre me decía eso, por pedo. Tenía que pelear con un oso cada que iba a la escuela. Pero ustedes sí pueden disfrutarlo, brincar, meterse entre la gente y estar esperando a moderato 4 horas. La verga no. No, es que a mí me da miedo que me fueran a robar el celular porque los estaban de que arrebatando. A mí no me robaron el mío, pero me sacaron el de una amiga. ¿Tú fuiste al Pal Norte también? No, yo pasé chido cuando me presenté en el Machaca, güey. ¿Te acuerdas que me mandaste? Ah, ¿cómo no? Estuve en el Machaca, mi lote. Yo fui y no te vi. Te llevan en un carrito. Sí, no, pero a los artistas, pero a los influencers sí les dicen camine, mi culero. Sí, a mí me iban un pinche carrito todo el Machaca, Fede. Iba yo sanguichero. Fresa. Ya te voy a perdonar, te voy a volver a ver una vez. No, para aquí, va. Ya no voy a volver a ver. ¡Ay, qué!
No, bienvenido, señor Iván Fumán Lamole. Está muy bien y da un fuerte aplauso, señor Franco Escamilla. Gracias. Y gracias también a nuestro equipo de producción, al señor Rodolfo Base, a la señorita Rachel Acasta, al señor Jesús Patatucci, al señor Fer Reyes y a Rubestel, suelto el intro cuando se me hinchan los huevos, flores. Entonces, bienvenidos a ustedes, recuerden que pueden participar con el hashtag de la Mesa Reñoña, hashtag la Mesa Reñoña en vivo, y estaremos poniendo los tweets de las más chichonas y los vatos que paguen, así es que así funciona esto. Esto sí jala. Yo hoy por la tarde, mis hermanos, hice una pequeña encuesta, bueno, hace un par de horas, me llamó la atención y quisiera poner en contexto al panelón, porque a lo mejor no están muy informados al respecto. Existe un manga que ahora se hizo anime o caricatura que se llama Ataque a los Titanes, así lo pusieron en español, ¿va? Para la raza purista, Shingeki no Kyojin. En donde existen unos gigantes que destruyen ciudades, etc. Y no voy a spoilear, pero con el paso del tiempo, imagínate que a nosotros, ¿no? Como que fuéramos una ciudad y siempre nos están chingando. Y luego nos enteramos que todo lo malo que nos pasa nos lo mandan de otra ciudad, ¿no? Entonces ahora tenemos la oportunidad de vengarnos de ellos. La pregunta es, ¿te vengarías o no? Pero, para que estén en contexto, los otros güeyes se pasaron de chorizo muy duro con nosotros. Pero nuestros tatarabuelos se pasaron de chorizo con ellos. Entonces ellos en venganza, lo que hicieron los tatarabuelos, se pasan de chorizo con nosotros. Ahora estos güeyes tienen la oportunidad de ir a desmadrar el mundo. Y la pregunta es, ¿usted lo haría o no? Porque se supone que tus opciones son o desmadro a aquellos o nos desmadran a nosotros. Les pregunto a ustedes y a usted en casa, ¿qué harían? ¿Desmadraron la ciudad o a las personas de la ciudad? Ambas dos. Y no hay como un límite que digas, bueno, esto ya cruzó lo que hicieron mis tatarabuelos. Creo que los de allá ya se pasaron. Ah, entonces sí. Al grado que la gente que viene de la misma ciudad que ustedes son como esclavos. Entonces sí. Y se les llama demonios. Y fíjate, 51.7% dijo, la neta, yo haría lo mismo. Pero va a ser un círculo vicioso de que después chingas a los que siguen, pasa un tiempo y estos güeyes se van a volver a vengar y nunca va a terminar eso, y eso pasa aquí en el mundo. Pero no pasa, carnal. Explícame en chinga. Venga. Ahorita en Shanghái otra vez viene el coronavirus, ñero, no sé qué. Era para que se haga mierda China, para que el planeta Tierra digan destrocen China, ya chingar a su madre. Pero ya le hicieron mucho daño a la humanidad, cabrón. Y no, la gente los respeta. Pero es miedo. O sea, yo te invito. Yo te invito a que quieras boicotear a China. Ok, ok. Con ni Disney. Así. Ni Disney se ha querido aventar el tiro contra China. O sea, China. Más bien no es por humanos, es porque es por cool. Miedo a que se va a poner. Eso que miedo. Viene otro color. Sí, viene otra cepa. Sí, viene otra cepa y otra vez viene. Yo te apuesto allá, lo cabrón. Que quieras. Inmortal, a que si la sí. De donde empezó todo fuera África, ya hubiéramos mandado una bomba, güey. Okay. Sí, güey. Sí, suena mierda, pero es lo que el mundo había. Claro, güey. Porque empezó en Senegal, güey. Sí. Oye, wey, es que también siendo honestos, ¿qué tanto coraje le podemos tener a China si China nos ha alivianado un chingo de mamadas también, güey? La comida. O sea, nos ha hecho muchas cosas buenas, güey. Las China. Cosas de 5 de mayo. La 5 de mayo. La mayoría de nuestros juguetes. El Kioto. ¿Eh? Ese es japonés. Ah, perdón. ¿Los perros callejeros en la calle? ¿Pues son chinos? No, nos han quitado comida. Varios. Ah. ¿Tú, Cristian, qué hubieras hecho? Yo le rajo su puta madre. Bien, que no mamen a no, Chile, güey. No, son mamadas. No, o sea, si mi abuelo se pasó de chorizo, pues ve y mátalo otra vez a la verga. Con Ouija, güey. Sí, que no mames, güey. Sí, güey, que la traigo con Ouija. O sea, no mames, carnal. O sea, porque en la vida real, carnal, eso no ha pasado, güey. Carnal. Le aventaron una bomba a los Estados Unidos a Japón. Y los japoneses ahorita tienen con queso las papas y el chile no acá. Yo creo que Japón supo cómo conquistar a Estados Unidos. Sí. Te mamaste. O sea, ellos mismos le invirtieron. Ah, sí, fíjate, yo sí leo. Pero tiene varios caminos. No, dígame. No, a mí me tocó, no de mamador, pero una vez con un japonés que decía, oye, güey, cuando te aventaron la bomba atómica, digo, antes de la bomba atómica, los japoneses creo que podían haber chingado bien, o sea, madrear más a los gringos, meterse hasta California y chingar. Y luego avienta la bomba atómica y un camarada mío mexicano chilango le decía, ¿por qué no se vengaron, güey? Hubieran chingado. Y dice, los japoneses dicen, le agradecemos a Estados Unidos porque gracias a eso se unió más Japón.
Porque claro, Japón iba a ser Japón del norte y del sur como Corea, y se quedó como uno, y ahorita se los cogieron con la tecnología. Que ahora, Japón, con el debido respeto, pero también se pasó de chorizo. ¿Con Pearl Harbor? Con, no. ¿Para qué chingados invaden? O sea, con Pearl Harbor sí se medio mamó. Pero pregúntale a la banda asiática qué concepto tienen de Japón. De Australia, pan y chorizo. Así, lo mismo que hacía Alemania, lo mismo hizo Japón. Con Asia. Y agarraron a los prisioneros de guerra para hacer experimentos, tanto médicos como de tortura, como de ingeniería genética. O sea, sí se pasó de chorizo. De ratas de laboratorio. Bueno, entonces, sí. ¿Tú crees que sí se vengó Japón o no? Yo creo que todavía no hemos visto todo de Japón. Pero no, creo, como dice el señor Iván Femat, que los hizo unidos. Y creo que estos güeyes se preocuparon por otras cosas, ¿no? Y su conquista fue tecnológica. Es que yo, también Alemania, Francia, ¿no se ha vengado los franceses, güey? Dude, esto lo leí, digo, no tengo forma de saber si es cierto, pero había un proyecto como de gran nación de cómo hacer Estados Unidos muy chingón. Y lo ponen en prueba con los países invadidos, llámese Alemania y llámese Japón. Primero vamos echando a perder si aprende, a ver si hacer gran nación jala y sirve el proyecto. Entonces les dan un puto nivel de vida increíble a Alemania y a Japón, los gringos. Primero, como pues son nuestros aliados. No, no, al contrario, son nuestros invadidos. Son nuestros invadidos. Entonces, si la caga el proyecto, ni pedo, son nuestros pendejos. Va, pero el proyecto iba en función de van a vivir de poca madre. Si vemos que jala con estos güeyes, ya lo retomamos para Estados Unidos. ¿Y se retomó? Y pues supongo. Te voy a decir que creo, esta es teoría muy mía, cabrón. Como que le echando a perder se aprende y dijeron, a ver, hay ciertas cosas que ya no están chidas. Por ejemplo, la no libertad de los japoneses. Es todo trabajar y crecen un chingo, pero no hay libertad. Eso no está chido. Estados Unidos crezca, haya lana y vamos a meter un concepto de más libertad. Okay. ¿No? Como de lo que no estuvo chido aprendieron, creo yo. Aunque yo creo, digo, porque vas para allá y te vas a acompañar, no van a quitar la visa. Yo sí me he dado cuenta cuando ahora que te he acompañado que hay, veo mucha pobreza sí, en Estados Unidos, y es el del número uno. Era. Pero tengo entendido que ahorita están más por encima una Alemania, un China. Sí, pero no, o sea. Pero es que cuentan los barrios bajos que allá. Si tú quieres trabajar en Estados Unidos, hay jale, güey. La banda no quiere trabajar. Sí, o sea, claro. Están tomando la decisión de ser homeless, carnal. Oye, eso está bien, era, es güey. Es que ser homeless está toda madre. Fíjate, yo sé que estoy siendo abogado del diablo, güey. Okay. Pero los homeless, güey, tienen un putazo de beneficios que más que un vato que trabaja, güey. ¿Cómo cuál? Se le ocurrió. No manches, güey. Por ejemplo, tienen buenos hospitales y si van los homeless, sí les dan un buen servicio. Y dicen que te dan un servicio bien chingón. ¿Ayuda? Que te dan una ayuda más chingona, güey, que hay lugares donde no la pagan. O sea, si el homeless se pone picudo, les dan buenas ayudas. El gobierno te apoya con una. Hay algunos que les dan hasta una casa, ¿no? Una casita. Les están dando casas. O sea, si tú, por ejemplo, te tiras de homeless un añito o no sé qué tanto, ya tienes derecho a que te pongan tu cantón cuando hay dos lugares. No creo. O sea, tienen que trabajar. Sí ayudan, pero no tanto. Pero si le dan, es que hay mucho programa de welfare, güey. Si tú entras al programa de welfare, el gobierno te da lana. Y si tienen el rollo de tú en programa de welfare estás recibiendo dinero, estás recibiendo vivienda y etcétera, pero te dicen busca trabajo. Y entonces tú llegas y le dices, oye, mi mayor problema laboral es que quiero matar al dueño de este lugar. Obviamente no te van a dar jale, pero tú ya lo buscaste. No hay pedo, ya, cabrón. ¿Sabes? O sea, te haces pendejo. Como la película de Trainspotting. Esa, que cabrón, los vatos, claro, se wey, hicieron especialistas en reprobar las entrevistas de trabajo. Para poderse recibir lana. Sí, o sea, porque estás comprobando. Estoy yendo a pedir chamba, nadie me contrata. Y mientras nadie te contrata, el gobierno te tiene que mantener, cabrón. Vamos a jugar esto. ¿Cómo boicotearías tu entrevista de trabajo, güey? ¿Quién va a ser el entrevistador? Ser el entrevistador, pongamos de escena. Va, entrevista. Entrevista de señor. Ok, voy a. ¿De qué estoy buscando trabajo? A entrevistar a ¿De qué estoy buscando chupapitos trabajo? Chupapitos. ¿Sí? Tenemos aquí de gerente, ajá, de cocinero, de mesero y de estacionacarros. Yo le atoro a cualquiera. Yo quiero trabajar. Lo que quiero es trabajar. No me importa. Desde el gerente hasta la estación. Okay, pero ¿tiene algún talento o alguna experiencia? Yo tengo un pinche talento como usted no ha visto en meterme drogas. Pocas veces ha visto una pinche calidad de drogadicto como su servidor. Yo me marihuaneo en el jueves y voy bajando avión por ahí de 6 meses. Va. Oh, entiendo lo que está diciendo, pero al chile estamos en México, güey, y todavía no llegamos a eso. O sea, sí te corro a la verga.
¿Ya tan rápido? Sí, ¿así wey. Saboteé la entrevista de rápido? Sí, estamos en México, güey. Okay, ok. ¿Va? Es que se me ocurrió una, por ejemplo, checo tu entrevista. A ver, entrevista, Franco. Pero, sí. De que, vamos, tú dime de qué vengo a pedir trabajo. Vienes a pedir trabajo en un restaurante, en el área de la cocina. Ok, voy a estar de cocinero. Va a estar en la cocina, okay. Sí. Va a ser un pinche. Voy a ser pinche, ok. Va. ¿Cuál es su experiencia laboral? He trabajado en restaurantes de comida rápida, en uh-huh. fondas, y yo mismo puse un tiempito a vender tamales en mi casa. Uh-huh. ¿Qué fue eso, señor? Tengo un tic nervioso, uh-huh. ¿no? Cuando me pongo nervioso, se me activa. Se llama como síndrome de Tourette. Sí, malamente, pero sí. Como un Tourette. ¿Por qué? Pero con sonido. Pero ¡sí! El mío es de Francia. Es un Tourette de France. Ok, ¿qué diferencia entre el de Francia y el...? Que el mío me da cuando voy en bici. Ok. Lo contratamos de alarma. Que le entra acá que no entiende. Yo me imagino así de que el vato, señor Iván Femat. Ajá. Ya chequé todos sus papeles. Estudió en la UDEM de Monterrey. Estuvo haciendo una maestría en Harvard. No. Sabe inglés, español y francés. En francés, perdón. Y francés. Sensacional. Más no sé por qué está desnudo y lleno de mierda. Así me gusta trabajar. Porque la gente no se me acerca. Oye, Macario. O sea, entiendo que Macario quiso entrar con la honestidad, pero siento que no vale, güey. O sea, siento que no es una. La honestidad opción. Es un valor único. Sí, no, pero esos aspectos. ¿Por qué no, pero está boicoteando el trabajo. La idea es que no nos den que no lo contraten. Ah, vaya, te entendí. Sí. La idea es que no nos contrates para que podamos seguir cobrando. O sea, por ejemplo, si tú me das chamba de ballet parking para boicotear. ¿Sabes bailar? Para empezar. Entonces, no sé bailar. Entonces, ¿cómo andan en el ballet? Otra que puede ser es que te digan, aquí hay varios requisitos, hay que ser puntual, disponibilidad de horarios, y a que tú digas, ay, no, son muy pichis, son muchos puntual, requisitos. No soy nada trabajador, y tengo un grano en el rojo en el huevo derecho. Yo bueno, diría entonces, que nomás quiero trabajar 2 horas al día. Yo también me quedé asustado, Franco. Y quiero un buen sueldo. Se supone. Yo espero que ahora los chinos ya hagan paro. Y que ya no se la mano. Que ya no salen de viaje. Hazme la pregunta. ¿Va a haber otra cepa mejor? Cepa. Chinga, madre. Bueno. Oye, güey, es que neta, güey, pinches chinos, güey, ya me están cayendo mal. No, wey. Son muy buena onda. Bueno, sí, cepa. Eso no te pelees con ellos, güey. Bueno, señorita Yanni Russo, ¿preparó usted nota? Perdón. No es nota, es una anécdota que le pasó a un familiar lejano. Bueno, más bien a la abuelita de una prima mía. Se los voy a contar porque está. Yo digo que debería. Mía, ¿no? No, porque es parte del de su otro papá. Lado. Okay, okay. Se los voy a contar porque considero que puede ser una buena noticia. Lo que pasa es que la señora se llama Anita, le mando un saludo. Porque ¿Anita? La sí, nos ve a la mesa no, reñoña. No, la abuelita. Bueno, Anita, la abuelita, ve a la mesa reñoña, le mando un saludo. Anita, la abuelita. ¿Se escucha? ¿Está bien? ¿Está bien la señora todo? Anita, la abuelita, sí, está. ¡Hola, señora! ¡Ea! ¡Anita! Bueno, no sé. Ya. No, Checo, no. Tranquilo. Dijo Checo. No, dijo Checo, ¿y tiene OnlyFans? ¡Ay, qué turbio! Ya. Bueno. Ni a tu abuelita, güey. No, pero la respeto, la quiero mucho. ¿Qué edad no tiene? Imaginar así. ¿Cómo se llama? Anita. Anita, la abuelita. La abuelita. ¿Y qué edad tiene? Ay, no sé. Chico de respeto, no sé ni su edad, güey. ¿Tiene dientes? Pelo largo, güey. Ya. Con eso ya. Ya no lo voy a volver a ver, güey. Ah, bueno, no se crea, Anita. Sí, señora, no. Ella y mi prima viven juntas, o sea, vive una... O sea casas, ¿tu prima la cuida por lo no, vieja? No, viven en casas diferentes, pero sus casas están juntas. Total, ella en la noche se sale de su casa y deja la puerta abierta. Anita, la abuelita. Anita, la abuelita. Entonces, deja la puerta abierta y se cruza con mi prima, pero como que iba por algo nada más. Ah, o sea, ok. Se y atraviesa. Sí, no creas que tienen... Sí, no, se cruza. Se cruzan, pues es lesbiana. Bueno, y un vato ratero se mete a su casa creyendo que ella no iba a regresar en un rato. Entonces Anita, la abuelita, regresa a su casa y el vato estaba adentro. No, entonces el vato, he entrado a su casa y la neta, pues, no es como muy fácil que no te des cuenta que anda alguien ahí. Es una casa... No, o sea, está bonita y todo, pero tiene como que muchos muebles. O sea, las Infonavit no están bonitas, es lo que estás diciendo. Claro.
No, al chile no, pero yo no voy a ser mentirosa. Ay, como si yo viviera acá, ¿verdad? No, no, bueno, no. Entonces, aparte se escuchan los pasos y pues no, o sea, es imposible que no te des cuenta que hay una persona ahí. Entonces el vato, para que no lo vieran, como que no halló la manera, se quedó a dormir en casa de Anita. Y tendió y todo, y Anita no se dio cuenta. Y como ya no pudo salir en la mañana, Anita, la abuelita, no se despertaba. Y el vato se desesperó y fue y la despertó y le dijo, ¿de qué, señora, me abre? Pero traía un martillo en la mano y le dijo, ¿de qué, me abre, por favor? Y pues, por favor. Ajá, por favor. Ante todo, el respeto. ¿Y usted quién es? Soy Félix, el reparador. Anita se despertó toda maltripeada, pero pues le abrió porque traía un martillo en la mano y pues dice que se asustó, se paniqueó. ¿Cómo no puede abrir el vato por dentro? No, es que no encontró la forma, que no encontraba forma. Sí está difícil, que se, o sea, no hay como una ventana para afuera. Hay una terraza, pero sí hay está una muy puerta, quiero pensar que puedes sí, abrir. Sí, pero ya la había cerrado Anita. El vato era culito y no quería salir ya, o sea, y no encontraba la manera. Entonces lo único como que, no sé si andaba muy drogado, pero el vato la despertó y le pidió salir. Entonces ya se sale y se va a la casa del vecino a robar. O sea, ve que se mete a la del otro vecino. Salió el vato primero y dijo, vamos a chambear, dijo. Sí, sí, dijo, de que es que ya me voy a robar. Se va, se mete a otra casa y ahí ya le hablan a la policía y ya van por él. Pero ya lo llevaron al penal por intento de homicidio porque en la otra casa usó un cuchillo y no un martillo. Válgame Dios. Ella era o sea, es el peor ladrón del mundo. Pero sí, por mucho. Pendejo, por o sea, mucho es don imbécil. Se robó un cuchillo, se robó un martillo. Dormió toda madre. Y tendió. Tendió y el peligro hizo hasta más cosas. Para mí el más pendejo era, ¿te acuerdas de un güey que nos robó hace mucho en Casabella? Que teníamos su foto y su credencial de lector y todo el pedo. Ajá. Para mí ese güey era el más pendejo, que volteó a la cámara y así como, ay, aquí está mi credencial de lector. Uh-huh. Sí, ¿se lo dejó ahí? Nosotros nunca dimos con él. Supimos que se suicidó. No, sí dieron, no. Sí dieron con él. No, no dimos con él, nunca. A mí me dijeron que sí habían dado la gente de la empresa. Ah, te echan mentiras, güey. O sea, entre perros se huelen. Sí. Pero vamos a hablar de Anita, la abuelita. Pues tuvo suerte de con una martillera. Bendito sí, Dios. Sí, sí, pues quién te dijo. No, o sea, piensa en quién te dijo. Digo, pues entre ellos. Ya podemos ver a Cristo. Se conocen. No. Ya sería el colmo, güey. Te estoy puteando, No, ahora sí ya voy y lo busco, güey. No te digo que se suicidó. Pobre muchacho. ¿Cuál Judas? Pero no sé si oye, se están cogiendo. ¿Cómo? No, Anita no se la cogió. Oye, Anita, entonces, Anita no le hizo de almorzar. Ahí se me hizo más mala onda, ¿eh? Que no le echó de almorzar. Porque el señor iba a jalar, iba a trabajar, era para que se fuera bien almorzado a robar. Oye, si estaba atendido, a lo mejor pasó Anita y dijo, ah, chinga, ¿cuándo compré ese tapete? Oye, es que yo sí me lo imagino. Que me imagino este vato como la señora que dijo. O sea, mamá, ¿por qué le hicieron eso a mi hijo? Mi hijo era bueno. Mi hijo nomás salía a robar, pero no le hacía daño a nadie. Todas las mañanas, que mataron a un güey en un camión, todas las mañanas iba él a robar dignamente. Pero no le hacía daño a nadie. Pero no le hacía daño a nadie. ¿Para qué? Si ya lo atraparon, ¿para qué lo amarran? Pues este güey tampoco le hizo daño a nadie. Pero qué huevos de quedarse a dormir ahí, ¿eh? O sea... Sí. Bueno, es que yo me imagino que el vato no debe tener mucha experiencia robando. Sí, no debe ser un buen ladrón, no es un buen ladrón. Sí, no debe tener muchos años porque el que sabe robar y sabe entrar a casa se sabe salir. Pues exactamente, ¿cómo chingado se metió cuando no estaba Anita? Pero ahora es incapaz de salirse. Hay unos expertos en robar. Claro, güey, yo conozco a varios. Oye, carnal, y es que conforme pasa la vida me doy cuenta que para todo se ocupa gracia, güey. Había una vez una ruca, güey, que no sabía preparar un puto elote, güey, al chile. Y yo la miraba, güey, que preparaba el elote bien ojete. Dije, no mames, hasta para preparar un elote se ocupa gracia, güey. O sea, pero daba unas mamadas. Pero la mazorca, dice. No, se comía la verga como mazorca de elote. Yo te puedo decir que yo fui robado por un pinche. ¿Te robaron cuando eras niño? Bueno, estaba, no. Bueno, o sea, está muy chido. Porque... desde Pal Norte no se siente que te roban. Tío, a mí me tocó que a mí me robaron. Fíjate. Salgo yo bien chingón, 6 de la mañana ir a radio, no estaba una tele que había comprado, ni mi Xbox, que estaba al lado de mi cuarto, bajo y mi carro, la puerta abierta, y mi carro no estaba. Me chingaron mi carro, mi tele. Y todavía es más verga ese ladrón porque me deprimo, voy a la cocina a hacerme un sándwich, y donde quiero prepararme un sándwich, busco los cuchillos que tengo para prepararme el sándwich, también se los llevo. No me digo. Más me agüité, dije, no quiero que mis hijas me vayan a llevar, déjame pongo mi máscara y Jason de Viernes 13... También se la llevaron.
Se robaron tu máscara. Mi máscara y los cuchillos. Y los cuchillos y mi Xbox, el control y unos juegos y un carro. ¿Y qué crees que hizo el vato, güey? Con el carro, sí, iba disfrazado de Jason y los cuchillos, güey. Pues yo creo que lo puso todo a la venta, no sé. Oh, pero ¿qué sí carro la... era completo? ¿Eh? ¿Qué carro era? Era un Toyota Camry y me faltaban 3 meses para terminar de pagar. Y no hay nada que se pueda, o sea, el seguro no te ayuda en eso. Ah, no, sí, el seguro me pagó mi parte que ya había yo pagado y todo, pero pues me acuerdo que en ese entonces la tele la acababa de comprar, el Xbox también, y me cogieron bien sabroso. Pero el vato, yo estaba dormido al lado y todavía me levanté con un sabor a atún de aleta amarilla. No me digas. Entonces yo más yo me imagino que el vato, después de robar todo, me pasó la verga en la boca. ¿Fue? Porque había una leyenda urbana, no sé si se acuerdan, yo lo escuché cuando era niño, güey, que una familia le robaron en su casa y lo único que dejaron eran unos cepillos de dientes, o sea, sus cepillos de dientes y una cámara. Con un rollo, ¿no? O sea, cámara de las viejitas, es cuento ochentero. Ajá. Entonces, que esta familia como que, ah, qué mal pedo, y solo estaban los cepillos de dientes, y ya, se chingó. Vámonos a quedarnos a un hotel, no sé qué, al menos tenemos cepillos de dientes, ¿no? Y la cámara, y con un rollo, y la mandaron a revelar, y eran fotos de los ladrones metiéndose los cepillos de dientes en el culo. Culo. Sí. Era una leyenda urbana hace muchos años, o sea, de que la gente así como que, ah, no mames. Se tomaron metiéndose el culo. Fotos metiéndose un cepillo en el culo. Es una. Oye, pues la de mi pobre. Eran rateros y putos. Que la de mi pobre. Pues dijeron, ah, mira qué graciosos somos. ¿No? Que el ladrón llenaba las casas, las inundaba de agua. No, eso sí, en Home Alone. Sí, Home Alone, que decía. Güey, es mi distintivo. De Wet Bandit. Dice, güey, ¿no sabes que cuando nos atrapen, todas las que estén inundadas van a saber que fuimos nosotros? Y lo, a la verga. Pero había historias de ladrones en Estados Unidos que cagaban en la sala. Sí. Que hacían caca en la sala o en el comedor. Y era como su distintivo. De... No, a partir de que se aquí en Monterrey no, también se metieron a robar en un departamento. ¿A quién? Sí. Aquí en Monterrey marcaban ¿Te lo amolaron? ¿Te lo amolaron? No tenía casi nada y se llevaron mi laptop que me la acababa de comprar mi mamá. Porque era cuando recién me vine a vivir aquí en Monterrey y era como de las cosas únicas que tenía de valor, con cargador y todo. Y fue así que llegué un día al departamento y fue así que, te dijeron, señorita, encontramos el celular, la laptop y un dildo de 2 metros. Eso no estaba. Ayer era todavía muy buena. Se llevaron una cadenita que me había regalado mi mamá en mis 15 años. Con la Virgen, o sea, estaba muy bonita. Y me robaron eso, se llevaron mis collares y así, tipo de fantasía, de fantasía, mi laptop. Y pues creo que fue lo único que me acuerdo, o sea, y tenía Rumi y a mi Rumi no me acuerdo. ¿Cuál era la marca, perdón? ¿Mande? ¿Cuál era la marca que dices? A la hora. ¿De qué? Del. Ah, ¿no dijiste que tenían una marca como los ladrones o de qué? Ah, no. Acá se metió por la ventana. Aquí en Monterrey decían que marcaban los medidores. Sí. Y de que si había gente o no había gente. O si había una mujer sola. A mí me robaron mi camioneta y yo alcancé al ladrón. Pero un tepor chivo que abrió mi troca y enfrente de mi casa, la dejé abierta y se llevó una mochila con unos tenis y una Mac. Y una vecina se llevó la y ahí lo alcancé al güey. Lo agarré vergas. Lo agarré vergas y los vecinos, ya no le hagas nada. Oye, cuando te robaron a ti allá en Juárez, ¿no te acuerdas que alcanzaste al vato? Ah, sí, me robaron una tele. El vato, llegué yo a la casa. El vato es que saca sentimiento. Sí, hijo de su puta madre. Saca la tele y va al depósito a empeñarla. Y pues yo dije, no, pues ya ni pedo. Llego yo al depósito, yo iba a comprarme una Chévez, güey. Y me dice el vato, ahorita llegó un vato ofreciéndome una tele. Ay, mames, ahorita me acaban de robar una tele a mí, güey. Aquí va a 2 cuadras. Entonces voy, lo alcanzo, llega el vato a su casa, deja la tele afuera de su casa, abre la puerta. Y le dije, compadre, ¿cuánto quieres por la tele, güey? Le dice, sí, vamos a hacer negocio donde me bajo riatas que te lo prendo. ¡Pum! Era vecino, güey. Y ahí va para el penal de los golpes que le dio, güey. Deja tú, güey. El otro, policía, miren, hasta mi tele se quiere llevar. Venga tú, nos llevan detenidos y no recuperé la tele, güey. No. ¿Quién se la quedó? Lochota se me hace. Qué bonita historia. ¿Y luego que te soltaron a ti? Para el bote, los dos. Y ya fue. ¿Tú, no, sacarme? Sí, pero era un pedo porque el vato estaba todo madreado y luego lo pusieron en la misma celda, los mismos objetos otra vez. Y lo volviste a madrear. Lo volviste a madrear. No mames. ¿Y qué te decía?
No, que una disculpa, disculpa a tu puta madre. Sí, claro. Póngale a tu chingada madre. No, a mí me acuerdo que el vato así con la Mac y se metió a una, ¿cómo se llama? ¿Callejón? Como un callejón y ya pues ya no la vio de llegue y luego el vato me dice, devuélveme mi Mac y el vato, ¿a poco es tuya? Ah, me acuerdo que le metió un vergo así y el vato se fue para abajo. Y luego los tenis nuevos, güey, que se los quito bien geriando las patas, güey, los vendí en 100 pesos yo creo los tenis, güey, porque ya no los quedan. Pero sí, güey, hasta me dolían ya los riñones, yo creo que del pinche coraje. A mí lo que más coraje me dio es que me dice, vamos a hacer negocio. Y sí, baja claro, la tele y dije, oh, sí, chinga tu madre. Un tiburón el vato. Pero sí, hijos de su pinche madre. Sí, 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 sí. Y la señora que me ayudaba ahora el año pasado ahí en la casa también me robó. Sí. ¿Por qué te robó? Unas arracadas que me había regalado mi mamá. ¿Unas arracadas? Yo te mandé que no te regalen nada. Sí, ya. Y te las pones y te las roban. No, es bien. O sea, era de las. Dijo, o sea, con toco de torro. De las únicas. Eso, y ya después me di cuenta que ella se robaba mi comida. No mames. Sí. Y un termo que me había traído de que mi madrina de Disney me trajo un termo súper bonito también. Se lo chingó. Así. ¿En Plaza Sésamo? No, no, así. Y la verdad es que todavía me decía. Así que, oiga, ¿cuánto le costó ese termo? Y yo, no, es que me lo regalaron. Y así, ay, es que le quiero regalar uno a mi esposo. Y yo, ah, no, pues mire, cuestan tanto, si lo quiero original o no. Yo tengo varios que no son originales, la verdad, y Daniel Gatazo. Y yo, ah, no, está bien. Y ya no estaba. Como a las 3 semanas ya no estaba, pero yo dije, y le escribí de que, oiga, señora, no ha visto. Y luego, no, yo no la veía. ¿Y qué te dijo? Sea, ay, no era original, cállate. No. Y luego ya, o sea, el detonante fue que había comprado yo unos chocolates, de los de cuando fui a Estados Unidos con mi mamá, que me dijo, llévalos a la mesa. Entonces había comprado de estas bolsitas que traen chocolates y los dejé ahí. Y entonces un lunes que iba a venir para la mesa reñoña, yo decía, ah, pues me voy a llevar los chocolates. Y ya no estaba nada de los chocolates. Se los llevó. Se había robado los chocolates también. Órale, güey. ¿Te interrumpo? No, perdón, es que... Una disculpa, Ana. Sí, sí. Oye, güey, es que tengo un compa, güey, que a ver si puedo platicar esta historia, güey. Sí, no, primero que nada, una disculpa porque yo sé que a ti te molesta mucho cuando los demás hablamos en tu nota, entonces... Cállate, cállate. Ana, sí, porque es una pésima educación. No pasa nada. Ya acabó. Carnal, es que tengo una pinche historia, güey. Cuéntanos. Un amiguito, güey, es amigo, güey. Nomás que estaba buscando las historias en mi celular y todo, güey. Nomás que me quitaron el otro Instagram, güey. Tengo un amiguito que tiene Down, güey. ¿Para el, abajo de repente? No, no, no. Y el carnalito, güey, al chile, pues se junta en el barrio y está alivianado, güey. Está en arriba. Y hay unas fotos, güey, donde yo empecé a subir a mis historias. No sé si lo vieron, güey, donde el morro se sale robando unas rilas, güey. ¿Sale robando qué, güey? Una rila. Y estoy preguntando que me mande los videos, güey. Porque ahí está, güey. Donde sale el vato bien león. Robándose las rilas, caray. ¿Cómo crees? Chile. Pero ya hablaron con los papás, güey. Sí, güey, obvio, ahí entra el barrio, güey, pues eso es un curoma. Ahorita es una cosa que ese culero anda de ratero. No. ¿Y sabe andar en bici? ¿Eh? Sí, ¿sabe andar en bici? Sí, güey, sale ahí, güey, nomás que estoy mal. Oye, hay un video, ¿cómo se ve el camarada de Chris andando en bici, Checo? Ojo lo que voy a decir, lo que vi en video y yo... Ojo lo que voy a decir, pues eso lo vi en video, que llega un chavo... Que lo veas y te va a tronar la cabeza por el cual chile, güey. ¿No has visto el video que llega un chavito con cielo me con una escopeta de plástico? Y que quiere asaltar, ¿no viste ese video? Que llega el otro y le hace una escopeta de plástico y le dice el de la altita. No. Están haciendo que sufra mi carnal, no sean culeros. No, carnal, ¿qué pasó? Te lo juro que ahorita voy a rogar que me pasen el video, güey. Lo vas a ver, carnal. Te vas a cagar de risa. ¿Cómo se ve el vato entra como profesional, güey. Como Matrix. El vato sí que nadie lo vea. Así, güey. Bueno, si no te mandan video, recréalo, Chris. ¿Cómo se ve tu camarada? Ahí vete que. Acabo la cara, ya la tienes. Sí, ahí la cuadra, güey. Ajá. Ahí de Matrix. Sí. De Matrix. Delantero. O sea, de entrada, ¿cómo llega, cabrón? Ahí en la cuadra hay un taller, güey. Y entonces los morridos del dueño del taller, pues sí tienen varo, güey. Uh-huh. Y andan en bicicletas, güey. Entonces. Bueno, no tienen tanto varo, entonces. Sí, van en bicicleta, ahí queda. O sea, tienen varo ahí, va. Son de varo la estancia. Los están bien piernudos, güey. De pura bicicleta, compa. No, los o niños. O toca pierna, los papu. Niños, güey, ah, los con niños. Motor. O sea, el vato tiene un taller, pero los niños andan en bicicleta. Entonces, ya ves, yo me agüito. No. Yo me agüito. Me
Está comentando de tu nota. Estamos apoyando tu historia. Entonces, güey, el morrillo pues quiere andar en la bicicleta de los otros y el morro pues está acá, tiene síndrome de Down, güey, y no se la prestan, güey. Entonces el morro dijo, en la noche estos güeyes se van a ir a su casa y van a dejar ahí el taller. Y el morrillo se mete al taller y lo graban las cámaras. Y sale el morrillo acá, güey, así como Matrix. Bien. ¿Por qué como Matrix? No sé, güey, no sé. Es que sale el video el morro así, güey. Hay varios videos donde el vato. Estoy tratando de recordar la escena de Nemo haciendo esto, güey. Carnal, es niño, que mira, no, un hay una toma donde el niño entra así, mira. Así. Así que, no lo vean, güey. Se cantaba. No, Franco. Era la de. Agarra la rila. Tun, 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 tun. Así, güey. Así, así. Ahí hubiera entrado de arriba. Estás bien. No. Y uno me imagínate que se devuelve y gire. De hecho, yo una barda a la mitad y se metió así. Interrumpimos esta transmisión. No se pasen de verga, chile, güey. Eso está bien. De hecho, él ocupa ponerle el bote del frutti. No, 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 no. Porque cómo suena. No, no. ¿Cómo suena, cara? No, si no, bote no. No. No, güey, tengo que. ¿Cómo suena la moto? Pues? No, no. ¿Dónde te seguimos? Arroba ya mi Ruth con doble O, TZ en todas mis redes sociales. Perdón. Arroba ya mi Ruth con doble O, TZ en todas mis redes sociales. Recuerden que los jueves son gatada de vatos a las 8. ¡Pues cállate los cinco! Estoy tratando de acordarme de los programas en los que salgo. Prosiga. Y con todo menos con miedo los viernes a las 9 p.m. Es todo de mi parte. Gracias, señorita Yami. Güey, ya me van a mandar los videos, güey. Ojalá y me lo manden todo, güey. Si me lo mandan todo. No. Está hermoso, carnal. De hecho, ahí en mi Instagram yo los he subido varias veces, güey. O sea, ahorita te lo van a mandar y se lo vas a pasar al Rubio. Se lo quiero pasar al Rubio para que lo vea, carnal. Para que lo vea y lo proyecte. Pero el Rubio tiene huevos, güey. Le vale madres. La cámara de acá, güey, no capta que sí se ve que es el niño, güey. Pero no capta acá, obvio. ¿Qué? Pues que el niño. Los rasgos. ¿El niño no capta la cámara? Así. Ah, pues. Saludos a Juan Carlos González. Yami, ¿me puedes mandar un saludo? Saludos, Juan Carlos González. Saludos a Isaac Lozano. Mole, mándale saludos a tu compadre Morocco con un saludos beso. Saludos a mi compadre Ayala. Morocco. Saludos a todos, en especial a la mole de Tangamandapio, Saúl González. Saludos a las cejas de Yami, dice Alejandro Ramírez. Saludos, Johan78, Yusei Rodríguez. El Summit, mira Instagram, me llegan dos mensajes al día, ahorita lo reviso con mucho gusto. Eduardo Telles, Alfonso Acuna, que es Acuña, Cristian Mesa, por favor envíe saludos a Alan. Ah, cabrón, el apellido no lo entiendo, carnal. ¿Qué dice? ADKRM. ¿Qué le dices? Mándale saludos a ADKRMRI por Puquiti Puquiti. Y da la noticia de que Cristian Sibaja es una pobre perra adoptado. Ok. Franco, soy papá de Fer, la niña que sacó 10. Saludos a Fénix, saludos. La semana pasada un señor se quedó como que, no le mandaron saludos a mi niña, porque su niña sacó 10 en todas las materias y el señor de premio le dijo. Y el top era 100, güey. Los de la mesa reñón. No, era de. Dijo a la mesa reñón, te voy a mandar saludos. La niña se llama Fer, le puedo mandar un saludo a todos a Fer. No, y felicitarla. No. Saludos, Fer. Hola, Fer. Felicidades. Ya duérmete. Felicidades. Ok. José Luis Torres, Franco, felicita a mi mamá porque cumpleaños. Saludos a la señora Carmen Hernández y felicidades por su cumpleaños. Saludos a Alfredison, a Brian López, a Miguel Arrigue y a un donadie. Saludos para mi esposa Valerio por parte de Alberto, gracias. Saludos al panelón, a los haters y comediantes que están queriendo cancelar o molestar al squad. Bájenle de huevos, primer aviso. Gracias, Daniel Hernández. Fredinson, Manny, que la mole me manda un saludo como salvadoreño que se cree Chabelo. Ay, chupates, un beso de pan. Saludos. De Shingeki no Kyojin aprendí que la palabra final no significa final, dice José Navarro. Totalmente de acuerdo, hermano. Señor Poncho.
¿Preparó usted nota? Sí. Fíjate que se robaron una bicicleta. No, no. No. Vas a disfrutar. No. Una chava que tiene, que sube contenido a OnlyFans. Esa mamada. Yo traía esa. Descubre que su papá consumía su contenido privado. ¿Su papá vio su OnlyFans? Sí. No, consumía. Una modelo de OnlyFans descubre que uno de sus mejores suscriptores ¡no! y que mayor contenido de la joven consumía era su propio padre. Si era su papá. No. Sí, pero de hecho la seguía en todas las redes y se dio cuenta. Sí, está medio creepy. ¿Quién se tiró el pedo? Vino de aquel lado. Rachel, ¿qué comiste? Dice, me acabo de dar cuenta que el usuario es mi papá y ha estado comprando todo mi contenido de OnlyFans todos estos meses. Aquí la pregunta es esta, güey. ¿La chava de dónde es, compadre? Alabama. Creo que es mexicana, güey. Que no sea de Monterrey, que no sea de Monterrey. No dice de dónde. Mira, pero yo, es mexicana. Yo lo quiero ver como el lado que el jefe, por protección, hay jefes que siguen a sus hijas en todas las redes sociales y checan Twitter y todo. Sí, pero no compras suscripción para OnlyFans. Es que hay papás bien creepy. Yo tenía una amiga que... ¿Qué es creepy? Creepy es como... Creepy. O sea, como que... ¿No era perdón lo que le gusta a todas las chicas? ¿Qué les gusta creepy? Creepy. Las mujeres quieren... ¿Es esa, no? Sí. Ok. No, bueno. Creepy es como, o sea, da miedito, es como rarito. O sea, sí, bueno, rarito. Como freak. Aquí su papá era rarito, ¿por qué? Como espeluznante, pero... como que te da miedo, grima. Mira, se terminaron divorciando él y la mamá porque el señor como que la nalgueaba mucho y como cada que se compraba un bikini como que le decía de que a ver o sea como que tenía actitudes medio de la verga. Medio. De la verga y era su papá, entonces no, desde ahí y luego a veces veo videos en TikTok de papás y niñas que se dan besos en la boca, pero ¿qué? O sea, pero muy así como no sé, y ellas están de acuerdo. En este caso de mi amiga no, pero he visto varios casos allá en TikTok que se graban o se la sientan aquí en las piernas y como que y yo digo como que o sea, no sé, hay papás sí están como aquí la pregunta es, ¿crees que el papá está cometiendo un delito o solo está apoyando el negocio de su hija? No. Pero espérate, ahí te va. Voy a hacer un comentario abogado del diablo. A lo mejor el vato no la ve con morbo, o sea, la ve y dice, no mames. O una vez se suscribió nada más de metiche, de que, a ver, ¿qué está haciendo mi hija? A ver, pásame, quiero ver qué está haciendo. Y luego ya va, y dice, no mames. El comentario que hicieron, no sé si fuiste tú o tú, dijeron de sus mejores clientes en OnlyFans. Sí. O sea, no es un güey que se suscribió una vez. Quiero pensar que es alguien que por varios meses le avisa al creador de contenido, Fer. Este es tu más fiel. De hecho, ¿no? Acabo de mandar la foto de la chava. A ver. Te la mandé, Fer. Te voy a decir algo. El papá, güey, es el que tenemos que mostrarle. ¿Alguna vez? El papá no sale. En Los Manriques entrevistamos a una actriz porno que se llama Angelina Castro y nos decía que una vez le habían entrevistado a su papá y que el papá le dijeron, es cubana ella, que dice, oye, ¿qué piensas de que tu hija es actriz porno? Y dijo, pues ella se paga sus propios biles, muy su pedo, o sea... Que el papá dice, sí, he visto. Dice, no, me he puesto a ver contenido de mi hija. No. Pero creo que si te topas tú a tu hija haciendo eso... Te hace una perrilla en el ojo. Ya la regañas o le dices algo. Pero ya estás viendo todo lo que estás subiendo. Ya es morbo, ¿no? Enfermo. Es un hijo de puta. O sea, sí, está mal el vato la puta cabeza. Mira, es ella. Aparte está re pinche. No, está mal. Pues a ver, está mal. No hay manera de justificarlo, no hay manera. Oye, ahí te va, y ahorita... No, yo sé que está mal, pero dices ahorita que ella ha visto TikTok de papás que besan en la boca a su hija, la verga, que está de la verga, pero a lo mejor en aquellos años, güey, estaba todavía más culero, pero no podíamos verlo, güey. Uh-huh. O sea, uh-huh. Siento que antes estaba peor que ahora, nada más que ahora, pues ya hay uno que otro que sí se graba haciendo esa mamada, güey. Es que también igual y hay un síndrome, o no sé si sea algún tipo de pedo, que las niñas se enamoran a veces de su papá también. Pero una cosa es que se enamoren. De Electra. Sí, pero se enamoren que el papá. Y el papá, pues morboso. Sí, o sea que. Ajá, sí. No, pasa, o sea, a ver, que tu hija te quiera mucho, creo que es normal. Sí. De hecho, las hijas son más pegadas al papá. Pero que tú pagues para ver el OnlyFans de tu hija. No, eso está, eso ya no. Sí, no hay forma, güey. No hay nada. Había una vez, estaba viendo un reality show de Hulk Hogan, que su hija está muy guapa, y el vato le ponía
pronunciadora, la hija, ya estaba bien grande. Ahí. Pues Donald Trump, güey. ¿Qué? Dos, tres declaraciones acá medio... Ah, sí, de que si no fuera mi hija... Ajá, así como sí. Que no, yo se me hace que sí me la daba, o sea, ajá. Si no fuera mi hija. Yo no me acuerdo en qué video o dónde escuché una historia... No, escuché una historia que platicaban de, a ver, ¿qué haces, no? También es tipo esta situación, pero en lugar del papá es la mamá, que es... Pero la mamá era la víctima, o sea... Se queda dormida y de repente siente que la están tocando y se levanta y es su hijo de 17 años. Entonces, pues obviamente dice, ¿qué hago, güey? Pues es mi hijo, o sea, está súper mal lo que está haciendo. Entonces lo tuvo que ir a internar con el dolor de su corazón, pero ella misma sabía que su hijo estaba pasándola muy mal en su cabeza para que la toqueteara en las noches, o sea... De a mí me pasó lo mismo, o sea, yo toqueteé, pero a la mamá con su camarada. Lo que, lo que pasa es que hay muchos videos de esos y los huercos ven ese pedo y dicen, ay, yo quiero hacerlo, ¿no? O creen que es normal. O creen que es normal. También puede entrar por el lado psicológico de los adolescentes que de repente, pues lo mismo, tu imagen materna, pues te enamoras de... Sí, tu primer amor es tu mamá, pero digo, pero no, para eso hay valores y hay que platicar y... No, está del y acariciar No, el incesto, de cualquier forma, está de su chingada madre, sí. O sea, con el incesto hecho... ¿Incesto no es de que viene Jordan? No, eso es baloncesto. El incesto, pero... El incesto es una película donde todos se quedan dormidos, güey. Es Inception. Y lo subió a redes sociales la chava para quemar al papá. Sí, claro, no, ese güey tiene que estar en el bote ya, o sea. Sí, qué miedo. Porque ¿qué? Ahí te va, me hace pensar. ¿Sí entra para meterlo al bote? Yo espero en Dios que sí, güey. Pero no creo que califique como delito. Se ve como mayor de edad, ¿no? No, a lo que voy es. Si ahorita que la morra está grande, este güey por abajo del agua la está siguiendo en sus redes sociales, la sigue en su OnlyFans. A mí sí me voló ahorita la chompa porque dije, algo le hizo de niña, güey. ¿Sí? A huevo que le hizo algo, güey. O sea, perdónenme por juzgar sin saber, pero si alguien la chava, que está tan dañado de la puta cabeza. Si la chava lo quema, ya hubiera dicho eso también, ¿no? Si ya lo hubiera como tocado. Una denuncia, ahora. No, pero ¿qué tal que fue un trauma o no sé, güey? No, algo así es, hijo de puta, no. ¡No! Sí, son cosas que están ya por el... Sí, ya hablamos de otra cosa. Sí, no. ¿Cómo se ve? O sea, ¿cómo sabes que una persona es por ejemplo, ella cómo sabe que... O sea, ¿le pones tú tu nombre? Creo que... ¿O tu correo? Creo que a mí me dijeron por ahí que por el correo te das cuenta. Porque okay. A mí me dijo una compañera que tiene ese pedo que dice, yo me doy cuenta cuando me ven los amigos de mi novio. Ah, es que ya sé qué compañera. Por los correos. Qué bonito. Qué bonito. ¿Algo más que decirle, señor Poncho? Es todo. A ver, agrega Ángel Salinas, la chica es trans. ¡Oh, que la chica! La chica es trans. Eso era un episodio de Doctor House. A ver, entre en contexto. Había un episodio de Doctor House donde había una muchacha que era famosa, no recuerdo por qué, y el papá era el manager. Uh-huh. Y el papá fue el que hizo una descripción para una revista. Uh-huh. Pero la descripción era muy como, tiene los pechos de no sé qué y sus caderas, no sé qué, como muy de que, oye, pues es... la conocía toda. O sea, se supone hija, que ¿no? tenés, pero consensuadas, aquí el pedo era consensuado. Sí, pero era trans. No como tal, yo me acuerdo de ese capítulo, si tienes medio razón, no era trans, era mujer, pero aparentemente podía ser como hermafrodita, pero no le bajaban los testículos, sí. Todo el pedo. Sí, o sea, era niño. Era niña. Niño. Pero como un hermafrodismo no desarrollado, según Doctor House. Ajá. O sea, que los testículos no bajaron y por eso no era niña. Que eso fue arriba. Lo que agüitó al vato. A mí se me hizo un gran chiste que dice Hugh Laurie, y bueno, Doctor House, que dice, y ahora que sabe que su hija es su hijo, ya se le hizo gross. O sea, dijo, es como... No. Es asqueroso. O sea, mientras era mi hija, no hay pedo, pero como era menor de edad, sí tocaba el bote como quiera. O sea, sí, se supone que lo metía en el bote. Y no, pero esto está... Está más del labo, ¿no? Está, o sea, para revista, güey. No, ya están aclarando acá, te están dando la razón. No era trans, era hermafrodita. Gracias, Ulises González y Leiva Games. Y Bull Guevara. Ah, era modelo, gracias. Oye, sí, todos vimos House, entonces. Sí, güey. Sí. Bueno, ¿dónde te seguimos, Poncho? Poncho Treviño en Facebook, en la página de fanpage como Poncho Treviño. En Instagram estoy como Poncho-comediante y en TikTok estoy como Poncho-3. Siempre se me olvida esa mamá. ¿Puedo dar un anuncio? Por favor. Miércoles en la casa de Oscar Burgos, Lindavista, y viernes en el Unicornio Azul 1. ¿Miércoles? No, miércoles en la casa de Oscar Burgos, Lindavista, y viernes Unicornio Azul 1.
Perfecto. ¿A qué horas más o menos? Porque la raza ahí. La entrada está a las 9:30. ¿Tú qué? Ay, qué bueno. Sí, para que no vayan a ver el primero. Que por cierto, raza de Guadalajara, ya sabemos quién va a acompañarme. Va a ir el señor Cristian Mesa y el señor Checo Mejorado. Estamos muy contentos porque le decía yo a Checo y a Cris, ves como las primeras giras. Digo, nos tocó que vamos a ir los mismos tres. Entonces yo creo que lo de caballeros es... Decirnos en carro, digo. Sí. Digo, manejando, que nos paguen mal, comer cacahuatitos y jalárnosla viendo a Cristian dormido. Creo que es lo de caballeros, güey. Sí. Digo... Deberás de aventarte una gira y que un día en carro así que te vayas con tu tarachi y que lo grabes. Oye, estaría con madre que un día sí acabamos. Sí, pero saltillo. Sí, es así. Yo tengo pedo si un día acabamos así, ven otra vez. O sea, ¿nosotros masturbamos mientras tú te duermes? Está puñetito. Jalando en carro, güey. Ah. Están echando marometas del asiento adelante para atrás, ¿te acuerdas? ¿Qué me ¿Sí volverías a cargar las bocinas? Sí, güey. Yo creo que un día ya voy a ser rico, güey. Ya voy a andar jalando así de la talacha. No. Voy a poner una carpintería así, sin pedo. Sí, hay una carpintería o voy a ser soldador. Voy a ¿Tienes bueno para las tablas? Sí, al chile sí. A ver, 5x4. 2x1, 24. Bien. Dale. Sí, es muy bueno. Señor Cristian Mesa, ¿pero usted no da? Sí, güey. No mames, güey. Ya las dieron todas. Estoy batallando. Es que iba a dar esa. Si quieres, te doy tiempo. Vamos con otra persona. Traigo esta. Robo de celulares. Apagado la fiesta. Pal Norte. En festival en Ciudad de México. ¿Qué? Pal Norte no es en Ciudad de México. O sea, el celular terminó aquí en Monterrey, perdóname. Ah. Dicen, ambos eventos masivos. La ansiedad denuncia en el robo de los celulares. O otra, y me espero. Yo creo que sí. Me espero. Sí, te esperamos. Señor Sergio Mejorado, ¿prepara usted nota? Claro que sí. ¿Hoy es su cumpleaños? No, el viernes. No, el viernes es mi cumpleaños. ¿Le parece bien si le festejamos de una vez? Por favor. Por favor, que pasen las putas. No. Pero ya estamos aquí. No vinieron. No. ¿Cómo se llamaba la que? Ah, bueno. No, señora, yo le había dicho a tu mamá y a tu hermana que vinieran a felicitarte, güey. ¡Que pase Anita! ¡Que pase Anita la abuelita! ¡Nada más! ¡Qué bonito! ¿Tienes que ir el ladrón a entrarse en una? ¡Ajá, la madre! ¿Pero por qué ves este, idiota? Dijo, está muy chiquito. Es de tu medida. ¡Que se lo ponga! ¡Mordida! ¿Podemos acostarlo nada más por tema de monetización? Aquí, ah, sí, y es de sangre, ¿eh? Para darte más miedo. ¡No! Que agradecimientos a la cita de Ana Valero que... Claro. Sí, que se acordó. ¿Tú trajiste el pastel? Sí. Y le trajiste dos. Es que es para parárselo. ¿Pero por qué, güey? ¿Y te trajo un regalo? Sí, es un detalle. Mira, checa. Esta también es para embarrártela, Checo. Gracias, muchas gracias. Qué amable, qué linda eres. Está bien chismoso. Es un... No, es un... Ya lo había visto... No, Macario, no le hagas nada para hacer, por favor. Sí, no, Macario. Yo tengo para que lo desarrolle. Por cierto, Tarro, muchas gracias, qué bonito. Gracias. El chiste es embarrárselo a Checo Mantel. No, güey, pero ¿por qué? Pero dame un pedacito del otro antes de que lo embarre. No, ¿para qué lo embarramos? Mejor lo cortamos ahí de tu madre. Pero este es el que vamos a partir. O sea, ¿por tus huevos? No, no, no. No, no, no. Encendedor, nada más. Ok. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí. Despierta, Checo, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Mordida. ¡Mordida! No, pero no, al otro, para no echarlo a perder. No lo eches a perder. ¡No, güey! ¡Es que así no vale! ¿Ya? ¿Está bien? Sí, está bien. No pasa nada. Dame de ese pedazo. ¡Ay, cagada! Dame de ese pedazo. Ella quería que fuera el vergazo y la chingada. Ah, ok. Pobrecita Anita se preocupó mucho por ti. ¡No! ¡No! Era de tres lechos. ¿Te acordaste? Se formó un pito, mira. No. Se formó un pito, dice la otra. A ver, yo ahí veo un martillo. Sí, yo también. Otras veo otras cosas. Se formó un pito. Yo veo un pedazo de... Parece una letra T. Parece una pizza. Una pizza. Mira. No, eso es una pizza. Para mí eso es un carro. Eso es un carro. Es un pito. Cada quien piensa lo que quiere. No, Valero, no. No. Te vas a limpiar, perra. No, ¿por qué?
Porque estás haciendo un cagadero. ¡No! Sí, sí, sí. Sí. Me encanta la cara de todos, ¿sí? Bueno, okay. Está bien. Bueno, ese cuadro de Franco que fue entregado por sus familiares. De hecho, ese lo dibujó mi papá antes de morir. Su papá dijo: antes de que me haga, nunca quiero que te me lo manchen de un pastel de tres leches. Sí, sí. Lo acaba de. Padre, en tu memoria. Te echaron toda mal, la leche. Mal. Y es lo que siempre digo. Vete a lavar, digo, sí, vete a lavar. No, en la cara no, porque eso vivo. Pueden ir partiendo el pastel. Yo voy a hacer pipí. Ey, ahorita se lleva el micro prendido. ¡Pan pendejos! Bueno, vamos a partir el pastel. ¿Tienen algún un cuchillo? Un cuchillito, la neta, a mí se me antojó el pastel. ¿Por qué no lo partes con el hacha? Oye, ¿por qué no lo partes? Sí. Pártelo con el hacha, man. Sí, pártelo con el hacha. Dale un hachazo. Pero un hachazo, sí, no. Un hachazo, güey. Cristian, enséñale. Pero, eso, Cris. Un hachazo, güey. Espera. Espérate. ¿Qué pasó? Ahí va, que ya se ve acá. Ahí va, es que tengo que afilar la hacha, sí, compadre. Sí, afila la hacha, Cris. Eso. Canto, espérate. Antes de que dé el hachazo, ¿cómo va el canto del hachazo? Quita nomás el Twitter, tío, para que se vea. Va. Canto para el hachazo. Ahí está. Hey, ay, 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 que no baile tanto porque va a llover. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a los muchachos bonitos. Fue Cristian. Esta madre, fuera de pedo, fue descubierto en una excavación aquí en Nuevo León. Regalo de una persona, de un invaluable, sería el término que yo utilizaría, porque si te fijas, está hecho a la usanza antigua, es obsidiana. Una disculpa a la persona que me regaló esto. Lo que terminó. Sí. Pues será mucho obsidiana, pero así que digas, qué parejito, corta el pastel al chile, no. Así que digas, pinche corte perfecto, no. Hasta parece que no está hecha para eso, ¿verdad? Bueno. Saludos para Andrés Montemayor y a su novia Lore Rojas, a Walter Brandon, a Bramita Ingrid en Albuquerque. Sí, espero que sí. Hay que suscribirse al canal de Permítame Ser Franco nivel fam. Poncho es la mera riata. Ese güey es el pinche rey del barrio, dice un don nadie. No, así llama. Así llama la persona. Qué mierda, cabrón. Por Dios santo. Eres culero con la raza. No, así se llama el güey. Un don nadie. De ti, porque entonces sí tendría nombre. Roberto Mauricio, Macario en la mesa, como en los viejos tiempos. Ana, ¿puedes saludar a Jaime Zamarrón, por favor? Saludos, Jaime Zamarrón. Pásalo. Saludos, Yami. Vi el video donde se mueve la silla. Si es verdad, donde sales bailando en TikTok. Pregunta a Edson Polo. Sí, y hoy en la mañana. Se escapó el periquito. Se escapó. Pasé por mi cuarto, al final hay un baño en la esquina, entonces tengo que pasar por donde está el tubo para llegar al baño. ¿Cuál tubo, perdóname? El tubo de pole dance. Ajá, ¿cómo? El tubo de pole dance.
Le pol, donde hace ejercicio. Franco, Franco, se le dice pole dance ahorita en vez de table dance. O sea, es el tubo de tableera. ¿Tienes un tubo de tableera? ¡Pole! Sí, ya lo había dicho aquí. Es pole dance. Además, cuando, hay cover. Cuando hay está cover. En la casa es pole dance. Hay cover. Cuando está en un table es. Bueno, hago ejercicio, hago pole dance. Entonces tengo que pasar por ahí. Ah, pero así se le llama ahorita. Si tú lo. Si tú lo no tú... la veo muy fuerte, que digamos. Dama de, no, es para. Como mi amiga que dice, soy dama de compañía. Me y antes cago se le en sea la puta. Bueno. Yo nada más platico. Checo, acá. Yo lo no, bueno. ¿Puedo contar lo que me pasó? Sí, bueno, pasaste por donde estaba el tubo. El tubo para que suene le tienes que pegar muy fuerte o tienes que hacer un movimiento muy brusco en él. Todo chancludo. Entonces iba pasando y nomás escuché que le pegaron y sonó muy fuerte y pues me tripié porque esa madre no y se mueve sola. Y giró, ajá. Y yo lo vi girar y mi mamá también. Y fue qué como... No lo estará utilizando sí, alguien sí, ya más. Hay cosas ahí. Oye, Valero, no está completamente limpio, ¿eh? Ahí voy. Ahí voy. También mira, aquí ensuciaron la silla. Checo, allá quedó sucio, güey. Ah, no, sí está bien culero allá, ¿eh? Chico. Sí. Y precisamente hoy vino la señora que hace el aseo. Ahí limpio de. ¿No y llegó? Regresa. No. Ana, esta silla está hecho un desvergue, güey. Sí, ya sé. Saludos para Mario González. Yami, ¿me puedes mandar un beso? Dice Mario González. ¿Mario González? Ok, aquí le dijeron. Ay, güey, pero. No. José Guajardo, Franco, ¿puedes explicarme por qué cuando vas a contar un chisme tú y la mole se ponen los brazos en los hombros? Es como si trajéramos un rebozo y pasa el chisme, comadre. Ok. Esa película que relata Cris ya me la sé, es la de los Minos, dice Dani Flores. Cristian, siéntate a chingar a tu madre. ¿Te la pasas más, Cristian? Te encargo otra porque esta es mi. ¿Me regalan otra, por favor? Es que esta ya la chupó el diablo. Felicidades a la familia Montes Morales, gracias a todos, son el mejor distractor en los malos momentos. No leer en voz alta. Ah, ok. Le mando un fuerte abrazo a la familia Montes Morales. Esperemos que todo esto sea solo un susto, que siguiendo procedimientos y que todo salga de la mejor manera. Que les mando buenas vibras, bendiciones y hay que confiar en los médicos. Un abrazo enorme. Saludos a Arab 59, a Shin Antonio. Mole, salúdame como muñequita Elizabeth. Los queremos mucho, mucho y nos gusta estar así. Saludos. Rocío Palacios, dile a Macario que me miente la madre. Voy saliendo del trabajo y nunca me pierdo la mesa reñoña. Rocío Palacios. Rocío Palacios, vete a la verga, estamos platicando. Ok. Miguel Medina, mole, ¿me puedes saludar como argentino? Sí, bueno, te mando un saludo y espero que juegues el juego de la boca. Miguel Medina y yo voy Ortiz, los dos pidieron lo mismo. Bueno, te mando un saludo y espero que veas el programa de Hola Susana. Daniel Block, el Gene, ¿le puedes mandar saludos al amor de mi vida? Vivian, el Gene te ama. El Rey del Ajo, Víctor Alonso, Mario Vanegas. Que Checo me mande un sale y me salude con la mano derecha para ver cómo se le chacuale al brazo. Sigue limpiándose. Sí, está como gato, se está acicalándose. Que me mande saludos a Macario, hasta Houston, dice Adrián Reyes. Vete a la verga, Adrián, vete a la verga. Y saludos a Brandon Cárdenas. Bueno, pues ahí está. Mil veces, cada que respires. Qué rico el pastel que trae pedazos de hasta la tita de esta mamá. ¿Alguien más pidió esta? Ah, ¿te estás quejando? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es el cristal, güey? ¿Qué tienes de esta latita? Ese partido, su madre. Ahí te la toman. No, gracias, caro. ¿Todo bien? Es que tiene pedacitos de cristal. De obsidiana. Ah, chingado. ¿Y el mía? ¿La mía se la robaron? ¿Quién? Ah, me abriste, qué buen pedo. Mirá. Que, por cierto, mandaron unos regalitos para todo el squad y el staff. Señorita Rachel, ¿sería tan amable de pasárselos al señor Macario Brujo y a la señorita Ana Valero? Wow, muchísimas gracias. ¿Esos son regalos para aquí? Creo que cada uno dice. Pero hubo una persona que mandó quequitos para todos con una condición. ¿Cuál es? Que no hagan desmadre. Y no estoy inventando mamadas. A ver, ¿qué es esa, verdad? ¿Puedes leer lo que dice la nota? Sí. Dice, ingeniero Carlitos, para mesa. No darle a Cristian hasta que se enoje. No, eso dice pendejo. Bueno, pidió específicamente que para todos, excepto tú. No hay pedo. Nomás para que veas que no es mamada mía. Entonces, todos tenemos regalitos de azul turquesa 27. A mí me mandaron uno, ¿no? No te mandaron nada, güey. El vato pidió específicamente. Pásamelo. Ajá. ¿Ese es para Franco? Ajá. Quita el. ¿Cuál es el mío? Ese es tuyo. Ah, ok. Franco. A ver, sí, mira, tú, Poncho. De
para que digas de quién es. ¿Lo quieres? Gracias a Fernando Andón. Dice, muy fan. Gracias, hermano. Gracias por las cosas tan bonitas que dices. Aquí me entregaron el regalo. Voy a reparto estos. No llores. ¿Qué pasó? Sí, claro. Pero porque hice oficina. ¿Tendrás algún a mano esto? Es que, bueno, ya todos saben que todos tenemos derecho a un quequito. Sí. ¿Cómo se llama la persona que lo mandó? Swing. Swing. El papelito decía, güey. Espérame, dame un segundo. Es como de familia, ¿verdad? Esos están locos. Ingeniero Carlitos. El ingeniero Carlitos pidió específicamente que a Cristian no se le diera. Voy, me compraron otro. ¡Ja! ¿Lo voy repartiendo? Por favor. Ok. Los pies también traen notita. A ver, pásame los pies. Este es... ¿De qué quieres, mole? Para la mesa de Reñoña. ¿Del que uno sea? Para Rachel, uno para Checo y uno para Poncho, mandó. Gracias, Carlos Romo. De fresa para Poncho, este es de fresa. Ese es para... Espera, no, es para ti. Tú no lo agarres. Ah, yo tengo cuatro puñetas. Pero, o sea, de esos de que nada que ver, güey. O sea, a nosotros nos dieron de los chidos. ¿Quién más quiere? ¿Tú? ¿Cuál? Ok. ¿Y este? ¿Falta el otro pay de limón, Rachel? ¿Pay de limón? Ajá. Se lo estaba chingando. Güey, es que no puedo quitarlo. Está bien apretado. ¿El ingeniero Carlos se llamaba? Carlitos. Carlitos. Ajá. Le mandó a todos un quequito y dijo, a Cristian no. Ok. ¿Quién más quiere? Le entregan este que es específicamente para él. Te mandó a ti este, güey. Pinche Carlos mamón. Gracias, Fernando. Gracias a Carlos Romo por sus regalos y no olviden Este es mío, ¿ah? Sí. Este es tuyo también, carnal. Gracias, carnal. Y este. Y no olviden seguir a _azul_turquesa27 en Instagram porque ahí avisan de todas las promociones. Todas las semanas hay, no todos los días, pero sí hay casi todas las semanas. ¿Te sabes la promoción de esta semana? Yo no me lo... Mira, déjame checarlo yo porque se me hace que a mí me enviaron. Marco. ¿Eh? ¿Quieres de este? De los lunes, ¿no? Ay, este. Sí, pero no me las pasaron ahora. Checo. Si las tienen. Lunes, ¿cuál? Ahí le da. Lunes, 4 pies por 150 pero pesos. Hoy es lunes, tienes que decirle. ¿Se lo pueden pasar a Sergio, por favor? ¿Cómo? Es que digo la promoción del lunes, pero tenemos que decir la del martes. Pacheco. O la de la semana. Ah, cabrón. Emocionada. Bueno. ¿Quién más quiere? No, yo ahorita yo. Ok. Ahorita por antes de irme, pero... Muchísimas gracias a todos los que están comprando. Azul Turquesa. De cada 10 pesos que genera Azul Turquesa, Gaby se queda con 11. Ok. Pásame una servilleta. Me reí muy con él, a ver si no me carga la vez. Oye, fuera de pedo. No se coman el pastel que partieron con esa madre. ¿Cómo? ¿Ya te lo comiste? Yo sí y ya lo devolví. Ok. ¿No sentiste nada? Sí, no, yo sí. Yo, no. Yo sí, por eso lo devolví. Estalactitas. Bueno, al rato en la caca sale. Sí. Okay. ¿No te comas este? Sí. No mames, ¿por qué? Pero yo no hago casi poco. Hubo lo que yo les di no trae, pero yo agarré de la calle y sí. ¿Tengo obsidiana? Pásenme basura que tengan en su lugar. Checo. Vete. Puta madre. No, ¿Puedo darme mis fechas o la nota o qué? No has dado ni tu nota, compadre. No he dado la nota. Te valió más. Ah, espérate, había un güey que pidió que le mandaras saludo. Saludos para. Espérate, se llama Mario Vanegas. Mario Vanegas, saludos para ti. Y un sale. ¡Y un sale! Ok. El señor Checo mejor ha preparado usted nota. Sí, señor, fíjate que salió un video que está. Ahorita lo vamos a poner aquí en. Al aire. ¿Al de Cristian? Que le llamó. Como Matrix, ¿ya? ¿Eh? Como Misión Imposible. Es un video que, pues, también parece como que trae ahí cosas raras. Madonna, antes de los premios Grammys, graba este video. Pero sí, los fans se sacaron mucho de pedo porque ahorita, si puedes ver, mi querido Fer o Ruby, está el video. Sí, parece como que primero. Está retocada de su cara, se ve ya muy exagerado, se puso, pues no sé si ha sido irónico, se puso algunos labios que se ve muy exagerada. ¿Tiene Madonna, 60? 63 sí. Años tiene ella. Okay. Pero nada que ver con la Madonna de los 80s, que era un forro de mujer. Ahí sí ya... Sastrecillo, Valente. Sí está, y
Sí, está rara, ¿eh? Está muy rara. Sí, tiene boca como fundido de mandril, güey. se puso chichis también. Ahí está el video de Madonna. Creo que se equivocaron, pusieron el de la mamá de Checo en vez de la de Madonna. Dime que no parece un ano de mandril eso, güey. ¿Y el Macario? Oye, güey, sí. ¿Qué hace el ácido hialurónico con las viejas? Es para relleno. Es menos nocivo que el Botox, ¿no? ¿Botox es el que jugábamos de morrillo? Es voto. Voto. Es que el ácido es parte de... Salud. Gracias. El ácido ese es parte del cuerpo, ¿no? O sea, tiene una madre que creo que se llama elastina, que hay cierta edad que ya no la producimos y por eso las arrugas de la chica. Entonces esto hace parte como de tener mayor rejuvenecimiento de la piel, ¿no? O se pone en ojeras, se pone en labios. Creo que también se pone en colágeno en los labios. ¿Colágeno es lo mismo? Colágeno, no, es otro... Pero hay otras cosas, ¿no? Yo creo que sí. Es que ahorita ya te puedes inyectar ácido hialurónico, botox, enzimas. Heroína, crack. Todo eso. Heroína, crack. Pero fíjate, me quedo con... Lo decía Bill Burr en un monólogo. Todavía no estamos en el punto chido de la cirugía plástica. No. Porque él decía, checa cómo queda la banda que se opera y se hace madre y media. No, pues queda de la quedan horribles, güey. ¿Por qué lo siguen haciendo? Uh-huh. O sea, no sé, me viene a la mente esta... Donatella Versace. Esta... Tiene un chingo de lana, güey. Alejandra Guzmán, güey, también se cambió mucho su cara, güey. Sí. Hay unos gemelos que se llaman... Los huevos. Los Brennan. Los huevos Brennan. Sí, güey. Unos que están horribles, que tienen cara de pañuelo. Ah, bueno, los Brennan de aquí, pero hay unos gemelos que son gringos o son asiáticos. Sí, están súper operados. Pero sí, mal, se parecen al padre Cancerbero Palacios, güey, que era también el estilista de las estrellas. Casi todos los que son dueños de las marcas bien chingonas están bien cabrones de la cara, güey. Es que el pedo es que envejeces, te operas, la piel ya no es la misma. O sea, entonces se hacen adictos a las operaciones. Cuando estás joven y te operas, pues todavía aguantas vara. Porque tu piel es elástica, pero ya viejón, te sigues operando. Era Michael Jackson, donde la piel ya no se puede estirar. ¿Te acuerdas de este actor que fue después muy criticados? Ay, güey, que hizo esa película con Chris Rock y con Adam Sandler, que es coreback Adam Sandler. ¿Sabes qué más? Bull Reynolds. Fue de los primeros que se cirugió y se veía. Y era galán el güey en los 80s, 70s. Y ahora con la cirugía Mickey se ve. Mickey Rourke era un galancísimo. Pobre, güey, se quedó mal. ¿Cuál es Mickey Rourke? Perdón. Mickey Rourke es el que sale, es el malo de Iron Man, el que trae los látigos. Ah, sí. Eso era galán. No, mames, era bien galán, güey, era de los rostros así más guapos de Hollywood. Y luego se mete a ser boxer, o sea, boxeador profesional. Lo putearon y luego, no sé si tuvo una fractura en la cara y lo operaron. Y como que se hizo adicto a las operaciones y quedó mucho, muy... Es que ese es el pedo. Ni el Conde también ya se transformó un chorro. Años que no venía. Y estaba muy bonita, a mí se me hacía muy ¿Ya bonita. ¿Ya viste la nueva que van a... para el miembro, el pene? Ay, hay prótesis. Van a poner grasa en los lados para que se anche, o sea, sea más ancho. Si se lo están poniendo a las mujeres en las pompis, en el... sí, la grasa del abdomen. Ahora lo van a hacer... Para hombres, pero en el... Pero se te va a ver más chiquito, ¿no? O sea, más ancho. Lipotransferencia. El pito panzoncito. Como barrilito, ¿no? Como corrector. Como corrector. Yo sabía que al pene, por ejemplo, si tú tienes grasa aquí en la parte de abajo, te la quitan y hace que se vea más grande. Eso es en serio, ¿eh? Pues te la agregan ahí un par de centímetros. Extra que están ahí escondidos. Pero también ya creo que iban a poner prótesis, ¿no? O sea, así como por dentro del pene, prótesis para que cuando se te levante se ponga más grande. Pero... No sé si sea verdad o no, yo vi la nota. No, es verdad porque... A mí se me hace una gran broma de Dios, la vida, como lo quieran ver, pero es imposible hacer el pito más grande y mi propuesta es esta. Ningún millonario ha dicho ¡pua! ¿No? Uh-huh. O sea, ahí está. Una de dos, yo decía, o es imposible... O todos los millonarios tienen un pito enorme, güey. No, es que no se puede agrandar, se puede ¿cómo se dice? Ensanchar. Pues le vas ahí como resanando a los lados. Pero, por ejemplo, la mujer se puede poner pecho, se puede poner las nalgas más grandes, se puede reconstruir la vagina, vaginoplastia. Pero el hombre no se puede hacer pito más grande. No existe, y eso de que las bombitas... La bombita no jala, entonces. Es nomás para que se pare, ¿no? La bombita. No, es para que quede sangre, pero no. Sí, para que se pare.
Pero bueno, mames, güey, o sea, es algo que dice Franco que tiene razón, porque el hombre no lo pudo... No, bueno, también con lo de las costillas, que cuando se lo hizo Talía, ella las tiene en un frasco y todo, y ahorita ya es súper normal que te quites costillas. ¿En serio? Sí. ¿Qué tan cierto es es que somos puros hombres y cuando sacamos el tema... Sí, o sea, excluyendo a ellas dos por en esta que voy a decir. Ajá. Si es realidad o es más mito que entre más grande es más placentero para la mujer. A mí jamás me han metido uno, no sabría decir. Pues tiene más sentido, claro. Pero no, sí, pero es mentira. Como que, pero entre hombres es la tengo más grande por cuestión de que soy más macho. Pero en cuestión sexual no sé si sea como, qué padre que tiene más grande. Hay un chiste que dicen los comediantes gringos, como que hay dos puntos de placer en la mujer. Dicen, uno está en la entrada y el otro está en el fondo. Entonces hay un chiste de I can hit it once but not twice. O sea, así como que puedo darle placer una vez pero no las dos veces. No sé, ¿verdad? O sea, pito chico entra por la salida chido. No, o sea, pito chico nada más alcanza el primer la primera caseta. Ya entendí. Sí, pero hay una segunda caseta. A la que tú y yo nunca hemos ido. Es que yo pensé que la segunda caseta era el chimuelo. No, o sea, como que hay otro más, pero te digo, no sé si sea chiste nada más. Oye, pero yo alguna vez, antes de que estuviera casado, salía con una chica de la vía galante que era de un table dance. Y esa morra me decía que anduvo con un novio que era un negro. Y teníamos ella y yo relaciones antes, mucho antes que estuviera casado. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía como 12. Okay. No, tenía como unos 20. Y me decía ella que el hombre era muy, ella era muy menudita, así muy flaquita, y que el vato era pues un vato muy cabrón, güey. O sea, yo le dije, no sé por qué me estás contando esto ahorita que estamos cogiendo. Le dije, pero bueno. Sí, como que diciendo, como que lo extraño en ese momento. Sí, no llegas hasta ahí. Pero la lastimó porque no le gustaba una posición. Dice, es que me dejó chingar un muelle. Le chingó el radiador. Es decir, llegué al radiador. Y pues la mola está en chinga y dice, pues no llegas al radiador. Yo nomás le estaba checando el aceite, pero nomás se sacaba y metía. Y sí me dijo ya, él me lastimó y desde ahí, o sea, me duele por dentro que ya no puedo tener esa posición porque aunque sea un pito pequeño. Sí. Bueno, salvo la opinión del señor Macay, luego te digo. No, tengo duda, pregunto. O sea, ¿da igual? ¿Como mujer dices, da igual? No. Yo, en mi opinión, sí lastima. Sí, es incómodo. O sea, muy grande es incómodo. O sea, pito grande ya no está chido. Como, sí. ¿Cuál es el tamaño perfecto? Sí, hablemos, vamos a definir al pito perfecto. 17, nada. 17 centímetros. Dos tecates y un pero poquito. Dos tecates, una mantecada libre. No te creas, sí me mamé. 15 centímetros podría ser. Es que, ¿sabes qué? Según él me explicaba que el tamaño de la vagina de la mujer es de 7 a 9 centímetros. Entonces, que es un pito pequeño, un pito regular. Pero ya con erección, ¿cuánto mide? O sea, ¿la vagina de la mujer? No. El pito del hombre, ¿cuánto puede abarcar? Hay un promedio entre 13, 15. Ajá, exacto. Cada vez le bajan más, güey. No, en México, sí, cada vez le bajan. Mira, a mí esa es nuestra conveniencia. Depende a quién le preguntes. A mí me miden, te soy sincero, unos 17, pero yo midiéndome desde el culo hasta la punta, de culo a punta. Como se debe de medir. Como se debe de medir, claro, el pito es de culo a punta. Y del culo a la base de los huevos mido como 13. Y perdonen mi ignorancia, a ver si alguien, algún ginecólogo esté viendo el programa, pero yo era de los que pensaba, pues, ¿qué más da? O sea, de que no creo que nunca se lastime una mujer, si por ahí puede salir un bebé, güey. De 8 kilos, de 3, digo, de 4 kilos. No es como que tener un bebé sea muy placentero. No, pero a ver, no comparas el tamaño de un bebé, que son 20 y tantos centímetros, que son... No, aparte la anestesia, ¿no? 3 kilos y medio y la verga. 2,700 mínimo de peso. Con una, ¿no? O sea, el inglés 700 gramos. Es que también tengo entendido que no más la función de la vagina es para parir, o sea, también se abre el pelvis, o sea, es un conjunto de cosas para parir. Ok. Entonces, digo, si tiene, es un. No, nada más es vagina. De cuentas, claro. Es un esfínter que tiene cierto. El profesor. Elasticidad. Había que ver cuál, perdón. Aparte la anestesia. El mínimo, ¿no? Y el máximo. Sí. Porque hay un máximo que duele, ¿va? Ajá. Que estoy seguro que a menos que la morra sea medio masoquista, pues no va a querer que le duela a la hora de coger.
Pero también tiene que haber un mínimo que dices. ¿Qué es eso? ¿De compas? O sea. Sí, o sea, como que de 6 para abajo mejor tienes que entremos. Llegar hasta aquí para subirte a este juego. A ver, bueno, tienen una de dos. O tienen un mini pito así que dices, esa mierda. O tienen macro. Pito negro que te va a desalinear los chakras. No puedes decir medio. O mini pito o pito desalinea chakras. Voy es yo primero. En la zona sí, de placer, güey. Deja que hable la señorita, cabrón. ¿Por qué quieres tú opinar del pito, güey? A ver, ¿a ti de cuántos centímetros te han metido, Checo? Eso, Checo. Sí, deja que primero Checo nos diga, ¿qué prefieres? Gracias. ¿Pito chiquito o pito cabrón? Ahí te va. Sí. No te puedo responder porque las opciones, las dos están de la verga. El grande lastima y el primero no da placer, güey. ¿Dónde está el placer? No. Bueno, ¿por qué no dices que da placer, Checo? O sea, yo, no estoy, por eso, no Checo estoy. Checo es el típico que te contesta y pediría 500 deseos más. O sea, no, güey. Bueno, pero, pito ridículo, así, pito, no mames, esa mierda. O pito, hijos, voy a quedarme lastimada. ¿Cuál? Profe, ¿cuál es el no mames esa mierda? Antes que conteste. Es que visualmente uno chiquito, pues da. Tawita. Da risa. Sí, sí da risa. Te da o cosa. La chisquis, o sea. No, pues, qué hijas de puta, güey. Porque claro. Les encantan los perritos chiquitos, güey. Los teléfonos chiquitos. Y con el pito, no mames. ¡Ay, yo! ¡Pinche doble moral! ¿Por qué no lo ven con ternura? ¡Parece un funko! Quiero uno grandote con correa. No tiene pito, tiene funko. Yo tengo una cosa. ¿Qué es la nariz de Gonzo? Así es sencillo. Yo tenía otra amiga antes de que me casara que era lesbiana. Ajá. Y ellas hacían el amor haciendo la tijerita, la de Carl Junior. Y era rosadita. O sea, si un vato tiene, digo, no lo sé si no lo creo, pero tienes el digo, no muy, o sea, que te pero que cuente como clíptoris. Como clíptoris. Y en ese caso, mole, es más que la fantasía. O sea, ya está sintiendo otra cosa que no es un pito. Yo creo que están opinando todos a los que nunca les han metido un pito. Sí. Yo por eso no dije nada. Bueno, ¿en cuál te sientas? ¿En el no, 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 tú primero. Yo ya dije que es que visualmente. Visualmente. O sea, entendemos que el ridículo, Nel. ¿Prefieres uno lastimoso? Pues no, que lo prefiera, pero pues se ponen condiciones. O sea, prefieres, sí, pero. ¿Prefieres la violencia a la comedia? Claro. ¡Ya basta! Yo sí, o sea, sinceramente ajá. Sí, porque creo que, o sea, con el chico, por más que intentes. Uh-huh. Que pase, o sea, chico, que llegue a la primera caseta. ¿Qué dijiste? Es que es como el cargador que ya se sale del enchufe. Es que... Ajá, no está chido. Y ya, y con el otro mínimo, pues hay diferentes formas en las cuales uno nomás puede medir. Cabeza, uno sí, puede medir hasta dónde. Es que al grande. Sí, no, lastimada. La neta al grande lastimada. Nomás le rayas con un marcador y le dices, de aquí no pases. Ajá. No se puede, es lastimada. Están pidiendo 500 deseos. No. Era una de dos. Es me lastima o me ridiculea. Excítame un vergo para que esté bien mojado y entre y salga como. ¡Qué bonito! Esa es una linda respuesta, güey. Eso wey. Está lindo, cabrón. Pero hay viejas que. Pero ve, ahí ya tenemos respuesta. Tienes un pitononón. Excítame un chingo para que no me lastime. Está bonito, okay. Cabrón. Exacto. ¿No? O sea, si tienes pito chiquitito, chingaste a tu madre. Okay. No va a haber camino. Eso acordás. Te haces comediante. Te haces comediante. A ver, vamos a hablar con Don Fermín. Okay. Don Fermín. O sea. Su experiencia. No. Ya te los echó, ya te estás atragantando, nomás le habías hablado. Es tantito, que ese don wey. Fermín. A don truco y edad. A don Fermín le pones tantita atención y hace de las suyas. Con tantito aliento. Don Fermín. Sí, ¿qué pasó? Don Fermín, usted es un pito, llamémosle bastante. Prominente. Güero. Güero, bastante prominente. ¿Cuál es su experiencia? ¿Usted, don Fermín, disfruta el lastime? ¿Don Fermín es grande? Sí. Ah, ¿no? Bueno, yo tengo ya más de 73 años aquí en la fiesta. Levántese, don Fermín, porque no se ve en la cámara. Sí, don Fermín. Don Fermín, despierta. Me cayó en el pelo, don Fermín. ¡No mames! Ahora para toda la familia. Don Fermín, se habló acerca del tamaño del pene y ahora quiero consultarle a usted acerca del tamaño de la vagina. Don Fermín, ¿qué prefiere usted? ¿Labios colgados y guangos? Wow. A mí no me gusta que me anden aplaudiendo mientras estoy entrando a la choza. No me gusta que me siento que me apuran, ¿no? ¡Ándale, ándale! No
me gusta que me anden apurando. No, don Fermín, usted siento fumaba que, mucho de siento, joven, ¿verdad? Siento que me nalguean por atrás. No, es que también con todo respeto, yo como hombre también voy a decir, de repente, alguna vez, yo ya soltero, cuando estaba soltero, te topabas cositas muy bonitas así, muy estructuradas, muy bien hechas, colores, texturas bonitas, rositas acá, y de repente veías cosas que decías... Parece un gargajo. O sea, decía, la película de Buscando a Nemo, ¿dónde están las mantarrayas? O sea, mantarraya muerta. ¿Quién se comió un hígado? ¿Quién se chingó? Se está vomitando el señor. Se me hace que, compadre, estabas peleando contra el depredador. Un mole lleno de lodo. Y te la quedas viendo y le hace... Estaba ya va de hot. Sí, hombre. Hay unos sí que dices tú. Y a veces también... las estructuras, a mí me tocaba, digo, ay, no puedo decir, pero sí me decían que... Iba a hacer algo el cholo. Labios compartidos. Oye, carnal, es que también te toca, va, de repente que la ruca acá se abre de barco y luego la ingle negra, va, cagachota. La ingle negra. Sí, como el sobaco. Güey, acá la ingle negresota, gacha, cuando la ruca está timbona, o sea, acá... A ver, ¿cómo, Cris? O sea, primero levanta la ingle de la escuela, ¿eh? Eso es azúcar. Carnal, es que hay tiempos donde uno como hombre anda de guerrero, ¿estás consciente? Estás guerrereando. Sí, estás guerrereando. O sea, por ejemplo, ¿tú dónde guerrereabas? Carnal, hombre, yo era vago, carnal. Yo era vaguísimo. Yo donde entrara, carnal, ahí mero. Y de repente la ruca se ve acá de arpa, machín, güey. De arpa. Pinches ingles prietas, hijo de su puta madre. Le decían el comal, se chingaba por la gordita. Y todavía, oye, de espalda se veía todavía como que una rajadita, así como que se le agrietaba ahí entre el... Como el talón. A ver, ahora, ahí se va, Cristian. Yo te pregunto a ti. ¿Qué prefieres? ¿Ingle prieta? Lo que acabas de decir, ingle prieta, neja, gordita, neja. O el ano con granos. Neja, háblale, ingle neja o ano con granos. Como percudida. Como percudida, ingle percudida. Pregunta de seguimiento. Sí. ¿Tiene que ser tradicional o tengo que visitar al área con granos? O sea, una u otra, o entras por el chimuelo granudo o entras por la ingle percudida. No puedes entrar por las dos casas. Oye, es que puede ser, güey, que los granos te masajen. Te la super riveteado para su placer. Se las paso, mira esto. Riveteado. Franco, misma pregunta. Yo creo que sí voy por la ingle. ¿Qué? O sea, los granos suena bastante feo. Sí. Pero si son una respuesta creativa. Si son, caballero, son garampiñados, quién sabe. A lo mejor si la vieja es la diabética. Oh, pero de repente te topas un señor. Platícanos un señor. Todo bien arregladito, todo bien depiladito, todo bien rosa. Sí, güey, o sea, hasta sabor la se talco, vas, no, echa talco. Sabor duro. Cuando llegas y ves, alguna vez me pasó, y Rosita, que traes ganas de poner un queso amarillo Kraft, dos panes Bimbo. Color jamón. Esto parece un pétalo de una mesa. ¿Cómo me gustaría meterlo en la lavadora? Pero el jamón bueno. De dieta, el blanco. Chaco, el pechugo. Estábamos hablando de Madonna. Ok. Fíjate, Madonna es rosa. Madonna, okay. Aunque ahorita se ve el labio como... Oye, ¿o no te ha tocado una ruca acá, güey, con el clítoris acá, güey, así parece? Era vato. Era vato. Con un pesquero, un camarón acá. Era vato. Un pesquero. ¿Sabes a mí qué me caga cuando eso pasa? Que luego traen los huevos peludos, cabrón. Eso es bien molesto. Eso es súper molesto. Y juegas a las espaditas. Dices, ah, no mames, ya la atravesé, güey. Bueno, señor Sergio Mejorado, ¿dónde lo seguimos? Gracias, pueden seguir @Sergio_Mejorado en Twitter, en Facebook como Sergio Mejorado, Instagram Sergio Mejorado MR y en mi canal de YouTube Sergio Mejorado. Mañana la entrevista con la señorita Luna Bella. Estoy ahí con nosotros hablando de cosas. Pero dime, ¿quién te conectó a tu mamá? Entrevistamos. La agarré haciendo salida. Este es mi discípulo. Pero sabes que es una historia muy interesante porque... Entrevístate a mi pada, güey. Llegó la otra con su trencito. Mañana nos espera la entrevista con Verónica. ¿Se llama Verónica? La entrevistamos a Verónica. No, Verónica.
Luna Bella. Oye, pero oye, me imagino que mi comadre acá el llanto todo lo que da. No, o sea que estuvo, la historia es triste, pero sí, sí estuvo muy, muy tranquila. Muy dolorosa. No, estuvo, sí, estuvo, estuvo bien. Terreno 4x4. Mañana en la noche, a las 8 de la noche. ¿Cómo va el canal, señor? Vean, muy bien, 202,000 suscriptores, va subiendo. Y este fin de semana estaremos contigo ahí en Guadalajara, si Dios quiere. Miércoles y jueves y el viernes estaré en la ciudad de León, Guanajuato, en el Contrapunto. Y el sábado 9 estaremos en Irapuato, en el Ruta 66. Y el miércoles en Monclova, en el Office Bar and Grill. Ahí estaremos. Perfecto. Gracias. Señor Macario Brujo, ¿prepara usted nota? Claro que sí, señor Escamilla. Venga de ahí. Mi nota a continuación se intitula El futuro nos alcanzó. Ah, chingada, no es la nota de la mole. No. Tú también es tu. No, pero tú puedes adelantarte al futuro. Pero a lo mejor ella es distinto, cabrón. Mi nota tiene que ver, amigos, con el mundo del metaverso. Ah, lo de Facebook. Exactamente, que ahora se llama Meta, Facebook. Va, están apostando. Ya no se llama Facebook. Ahora sí, pero la empresa, la empresa como tal. La empresa de WhatsApp, de Facebook, Telegram, se llama Meta. Meta. No, porque ya es la apuesta del señor Zuckerberg hacia el metaverso. Okay. Pero la nota va de dos compañías diferentes, que la compañía A desarrolló unas playeras que para el metaverso sientas en la piel. Okay, o sea, okay. Ya te crean sensaciones. O sea, de golpes, de caricias. Exactamente, wow. Cabrón, ya nos entendimos. La compañía A desarrolla para sensaciones en la piel. Digamos, ya tienes lo visual, ¿cómo? Y lo auditivo. Te aprieta, te. Yo creo que son estímulos eléctricos. Más bien siento que saben como hacia dónde, okay, llevarle el estímulo tal. O sea, no hace algo físico, más bien como que trabaja con. Con como 4D, cuando ves una peli 4D. Yo creo. O sea, como que. Más bien, sí, es que como también por ahí. Hubo en. Ajá. Puta, no sé, en los 30s, 40s. Había una película que era sobre un güey al que mandaban a la silla eléctrica. Y en el estreno, al vato se le ocurre. No sé si al director o a los productores. Que te electrificaran. Que las bancas del cine te daban una leve descarga. Entonces, para la gente fue como. ¡Ah, la madre! Y sí fue un shock muy cabrón. Okay, como dice Yami, en las películas 4D, tu asiento se mueve. Te echan agua. O te echan agua o aire. Y. No me extrañaría que se pueda hacer con. Imagínate una porno así. Hacia allá va el rollo. Cálate este pedo. Pensaste inteligentemente. La banda dice que okay, ya existe el metaverso. Ya existe que sientas en la piel. Entonces el metaverso tiene como una pinche posibilidad infinita de pornografía. Va, o sea, suena el mundo mágico, cabrón. Porque podría ser metaverso coger con pulpos, hentai. Podría hacer lo que quieras en metaverso. Uy, la banda se va a desaventar. Pero aguántate. Les proponen a estos güeyes, vamos a hacer tú esta madre para porno. Y la respuesta fue no, esto es para que en los videojuegos sientas cuando el hachazo y el balazo y la electricidad, no vamos a atorarle por el mundo del porno. Otra empresa dice, ok, nosotros sí le atoramos y entonces generan lo mismo en genitales. Es metaverso y ahí sí ya va directo para genitales. ¿Cuál crees que es el pedo? ¿Cuál? Que el señor Zuckerberg anda de don pinche moralino y como es el dueño del puto metaverso, dijo, no, papacitos, aquí no va a haber. Ya hay la tecnología para que entre el rollo porno, para que lo sientas, pero entra el pedo de don moral, eso no va es a suceder yo acá. Vi un video, ajá, a ver si la banda que saca enfermita también, ajá, porque falta que sea fake, pero eran unos lentes de realidad virtual tipo Oculus, ajá, y era un torso. Como muñeca inflable, pero el puro torso. Ajá, o sea, busto y nalgas. Ajá. ¿No? Y el abdomen. Entonces, el video, el vato está sentado y está haciendo esto. Y te imaginas lo que está viendo en sus lentes de realidad virtual. Por ese lado se puede. A mí se me ocurrió, no sé si recuerdes en The Big Bang Theory, hablan sobre un invento hace muchos años de un güey que diseñó unas bocas que está una en tu casa, la otra en casa de tu morra, si viven separados, y lo que tú le haces a esta boca, eso esta boca hace. Se lo hace a ella. Ajá, ajá. Que yo dije, uy, ¿cuánto para que un güey se la ponga en el pito? O sea, claro. Si ya se puede, y yo me acuerdo, yo me planteaba, ¿esto es infidelidad? O sea, si te enteras que tu vieja le estuvo lengüeteando un huevo a un güey que vive en Tangamandapio,
Oye, imagínate que ya no ocupan de vatos, güey. O sea, ya sería tan verga que dices, no, mira, esta actriz porno está bien buena, y te la coges y ya no, ya nadie llegas a tu vatos, casa y no le coges. O sea, es que, oye, carnal, así sería, güey, es infinito. Así las posibilidades ahí sexuales son infinitas, porque ya te puedes ir a, me voy a coger a Rapunzel, cabrón. Vas a estar... ¿Pero qué te detiene de un personaje menor de edad, güey? Sí. Ahí ya nada. Ahí ya nada. Ahí medio se la compro a Zuckerberg porque, ajá, o sea, la banda lo va a hacer para algo malo. Hay una regla en internet, es la 34. Si existe, ya hay una versión porno. Ajá. Entonces, cualquier cosa, güey, tú dijiste animales, pulpo. Lo que sea. Cosas de Disney. Dora la Exploradora. Dora Exploradora. No será así como que, vamos a suponer, yo fabrico todo este pedo y bloqueo a todos estos personajes. Pero, dude, ¿qué más da, ¿no?, que te cojas a Dora la Exploradora, no, cabrón? Está chido cogerse. Es una niña. Pero no es una niña que existe, es un holograma. Te está despertando como a ti esa sensación o esa satisfacción de poder tener a alguien menor de edad y que no te vaya a pasar nada. No, corazón, es al revés. Yo ya estoy torcidito y en vez de que me coja una niña real, me cojo a alguien en metaverso. Bueno, a un holograma. Sí, porque la torcidez no me la va a dar Dora, ya la traigo. Sí, suena sí, mucho menos mal que lo hagas en el metaverso. Claro, mucho por supuesto, cabrón. Hay una teoría que, ajá, vamos allá, creo que dentro de 30 años, donde todo va a ser virtual. Y la teoría es precisamente todo este rollo de no ser de tu casa. Ajá. Y sobre todo es el rollo final es para que el planeta descanse todo este desmadre. Se supone que el pedo metaverso entró por un estudio de, se llama Jeff Bezos, el que hace Tesla. Sí. ¿Simón? No. ¿Sí? ¿Sí? Es, no. Bueno, se supone que Jeff Bezos hace un estudio, güey, y dice, nos quedan 30 años, al Chile ya nos la mamamos. Entonces el rollo es, vámonos para atrás, y parte de la solución va a ser, no salgamos de nuestras casas, y el metaverso es justo el, nos vamos a quedar entusiaditos en las casas para no destrozar el planeta, ¿no? Y por otro lado, dices, va, ¿no está chido o sí está chido? Porque dentro del metaverso se abrió todas las posibilidades que realmente no estás dañando, cabrón. ¿Has leído Ready Player One? Es que metaverso, Ready Player One, este es el inicio de metaverso, sí. Es así la ideología de metaverso. Hay otra película, ¿no? También así es que... Es bastante malita. Pero... ¿Cuál? La que un vato era una vieja. Ajá. En el mundo del metaverso. ¿Cómo se llama esa que era un...? Wally. No, no era Wally, era una película de que todo el mundo estaba conectado y podías comprar, wey, un vato muy gordo, era una vieja bien buena en el metaverso. Eso existe en internet desde hace. En Tinder. Había una película, así la cambiaba. El mismo Sword Art Online, un anime, SAO, uh-huh, explora esa posibilidad y ¿qué te detiene? Ahora, vamos a pachequearla, ¿va? Pachequemos. Imagínate para una persona trans. Sí, o sea... Ahí es mujer. Ahí es mujer y no hay forma en que se lo niegues. Todavía en persona habrá quien esté de acuerdo o no. Pero ahí... Pero en el metaverso, si él hace su avatar como mujer, uh-huh, y se presenta como Cristina... Ya es Cristina, ya. No, llega y cameraman. O sea, es mujer, güey. No mames. Es una cota, la vieja. Es una cota. Esa señorona no se le quita. Es de coca en bolsa. Ni siquiera por de estar Soriana. En metaverso. Es la princesa del barrio. Pero lo que voy para ellos estaría de puta madre. Carnal, para todos, güey. Porque tienes el único. ¿Quién serías, güey? Allá adentro, ¿qué en me el metaverso? En el metaverso. Yo sería Babo en el metaverso. ¿Quién? Babo. El de Cártel de Santa. Babo, el de Cártel de Santa. Babo, sí, sería okay. Babo, cabrón. Qué verga. ¿A poco no está sí, bien chido? Tendrías una pantera. Sí, okay. Sí, güey. De entrada el pedo es que no está tan sencillo desarrollar mundo metaverso, porque las cosas cuestan, güey. Uh-huh. Por ejemplo, la línea nueva de zapatos de Gucci ya no salieron en físico, ya salieron en metaverso. Chinga tu madre. ¡No mames! Carnal, vendieron una casa en millones de dólares de metaverso porque es la casa vecina de Snoop Dogg. ¿Alguien la compró? Sí, claro, y costó la lana que se te ocurre, pero es el vecino en metaverso de Snoop Dogg. O sea, es una casa donde vive tu avatar, okay, ¿sabes? Ahora, aquí la pregunta es, ¿vas a comprar con criptomonedas, con monedas metaverso? Sí, criptomonedas, Simón. Pero ocupas tener una cuenta de banco que te justifique esa compra. Claro. ¿Con qué compras tus criptomonedas? Pues es como cuando sí, el pinche Empire, ¿qué? Age of Empire. Yo creo que ya llegué a la edad en que digo, nah, ya es mucho. Ya es suena mucho. Loco, carnal. Mi pregunta hacia el panelón es, quitando el mundo meta de Zuckerberg, haces un table dance en mundo metaverso. ¿Cómo es el table dance perfecto para ustedes en mundo metaverso? Pues para mí mi metaverso ya existe, es Grand Theft Auto.
Es mi metaverso. Yo, sí. Yo pondría un table. No, pondría un table, pero... El mío se llama Overwatch actualmente, güey. Y soy una viejita, güey. Yo soy una viejita francotiradora, güey. Wow. Ana me llamo, güey. Yo pondría uno de Minions. Un table, o sea, de no Minions. Pero no sale a repetir, güey, o sea. Oye, tú eres un Minion. Yo siempre he querido ser director técnico, Franco. ¿Dónde voy a estudiar esa mamá? Ahorita puedes ser director rudo. No puedo ser de los técnicos. Sí, nada más consíguete 11 güeyes que quieren que los dirijas. Yo no te voy a hacer Galilea Montijo. ¿Por? ¿Nomás? O sea, ¿tú qué, perdón? Sería Galilea Montijo. Galilea Montijo. ¿Tú, director técnico? Yo quiero ser director técnico. ¿En metaverso? Futbolista. Ok. Yami, Minion. Y yo, te dirijo y te pongo en la banca. Tener chichis. Y ya. Con eso. Pero eso lo puedes hacer. Pero eso lo puedes hacer. Pero me da culillo. ¿Por? Que me da viejita y no sé. Pero no sé, hay muchas dudas en mi cabeza. Entonces en el metaverso está bien. Se te van a quitar ya que crezcas. Está bien, güey. Oye, el señor. Oye, la señora Cristina. Aparte de joven, ¿qué serías en el metaverso? Brad Pitt, güey. Ok. Luis Miguel. Luis Miguel grabando. ¿Y se puede? O sea, ¿yo en metaverso quiero ser Luis Miguel o Brad Pitt? Oh, Hailey Bieber. Luis Miguel está con madre también. Pues supongo que puedes hacer mis conciertos parecido, y no sé si llamarte bien. Luis Miguel. Yo quisiera ser babo y cogerme a Galilea Montijo, cabrón. Que sería la mole. ¿Tú, Ana? No sé. Como que en algún punto digo, quisiera ser como La Roca, ¿sabes? O sea, ser vato. Que me fumen. ¿Y para qué? Nada más para ganarle a las pinches tijeras. No sé, como hay un punto en mí que digo, ay, sí quisiera ser de que hombre, un pero hombre cabrón. Ajá, de que ajá. Así de que sea el crush de todas las mujeres. Ajá. Y por otra parte, me encantaría ser un güey super mamado. Ajá, okay. Claro. O sea, un vato super mamado es el crush de todas las mujeres. No de todas, pero de buen porte, ¿sabes? O sea, que el vato sea. O sea, no como mejorado. Ahora, como La yo. Roca ya es un Momoa. No, La Roca, mi. ¿Y de qué tamaño te gustaría tener el pito? Me gusta que sea muy divertido, o sea, que el vato echa desmadre y así. Y a Jason Momoa, como que siempre lo he visto muy serio. Y al otro güey sí he visto que tiene más chistoretillas y así. Y si fuera mujer, me gustaría ser, no sé, alguna vieja chingona así, productora de algunas de películas, series. ¿Cómo quién? Es que no conozco ninguna. Carmen Salinas. No. Paz, descanso. La que escribió Harry Potter se llama Rowling. Pues, Rowling, J.K. Rowling. Rowling. Bueno, o sea, quisiera ser alguien así como muy chingón, pero todo lo contrario a lo mejor es lo que hago ahorita, que sea una persona la nena delgado, súper centrada, pero súper así, blanquita. muy inteligente, muy estudiada. Oye, pregunta. Oye, qué triste que tu multiverso quiera ser inteligente. Oye, pero te voy a decir algo. Imagínate, sígueme el viaje, que tú vayas a comprar... Así que, ¿Un pedo? Quiero comprar el multiverso. Espérate, que Franco se esté pedorreando. No, es un calambre. Le dan los calambres todos los lunes porque ya está mayor. Ya, sí. Oye, que te digas, llegas al multiverso, traes lana. Oye, me voy a quedar al metaverso, me voy a conectar. Sí. ¿Qué quieres ser? Un actor de Hollywood. Ajá. Y tú dices, ¿quién quiere ser? Brad Pitt. ¿Sabes qué? Para ser Brad Pitt está en 2 millones, en, no sé, 100,000 pesos. Ay, ajá, cabrón. Oye, no sé. María el niño Conchita, pollo. María Conchita Alonso está en 70,000. Oye, Pituca y Petaca. Pituca y Petaca está en 2,000. Pero es que quiero que sea Hollywood. Bueno, tengo varios. ¿Cuál es uno que tengas así baratón? Dijo, mira, traigo estos, no vienen con nombres, nomás aparecen en la película, pero de Hollywood. ¿Qué película? No, pues de Tarantino, ahí de Brian De Palma, de quién. Y que ya llegue. ¿Sabes qué? Este, güey, está en 6,700. Los pagas, te pones el DC y nomás. Te levantas y estás en la película de Pulp Fiction amarrado y te estás a punto de coger. No me lo puedes cambiar. Cámbiame con uno que salió en el Chapo o algo. O sea, que te ponen en películas de la chingada. De, ¿no? A random, no, o sea, sabes. Quiero ser un presidente de los Estados Unidos. No sé, güey. O sea, que estaría con mal. Y hay, por ejemplo, si dices tú, él quiere ser actor. Ajá. O sea, es si hay una cuota que pagas en el metaverso. O porque tú puedes decir, yo en el metaverso soy actor, ok, falta que alguien te la reconozca, ¿no? O sea, claro. Porque tú te presentas conmigo contra mi avatar y me dices, soy actor de Hollywood. Ah, sí, ¿cuál has hecho? Ah, de momento ninguna. Ok. O que me digas, soy productora de series bien chingona. Ah, ¿cuál produciste? O sea, ¿hay una en metaverso? No, no.
Pero se puede. Que ya se puedan hacer programas tipo, no sé, la mesa reñoña en el metaverso. Sin pedo. Sí, sin pedo. Ya venden como locales para si vas a hacer bares o programas, etcétera, en metaverso ya está. ¿Y en un futuro ahí vas a poder entrar a ese bar? Bueno, y si pudieran poner algún negocio en el metaverso, ¿qué negocio pondrían? Pues un table. Yo pondría un antro. Yo pondría, okay, este, saca, duplicado de llaves. Cerrajero, cerrajero. Bien mosqueado. 24 horas. 24 horas, ¿no? 24 horas de cerrajero. O una vulca. Alarmas para carro. Bueno, en el libro, sonido. En el libro de Ready Player One se trabajaba en el metaverso. No, y yo creo que aquí igual también vas a chambear. O sea, había salarios ahí. Va a haber salarios, sí. O sea, qué cabrón trabajar de comediante en un metaverso, güey. Qué cabrón, porque la gente va a ser bien cagapalos, güey. Okay. O sea, ¿no has visto cuando estrenas un video, el chat, lo tóxico que se vuelve? Ahora imagínate que sus avatares de puro Will Smith te va a tocar, güey. O sea, digo, vas a quedar como el Chompiras, güey. Oye, saludos para Javi González. El vato te donó 2,000 pesos. ¿A quién? Así, o sea, dijo, ahí está. ¿A quién? Y dijo, un sale de Checo para Alexis el Pelón. Y un saludo como argentino de la mole para Azael. Okay. Bueno, Azael, te mando un saludo. Últimamente he estado platicando con el viejo, escuchando tango, cruzado de pierna, con los huevos de fuera, y pensando, en verdad, si Gardel está vivo o no. Saludos. Para ti, Alexis, sale, Alexis, sale. Ahí está, mira, qué bien. Imagínate hacerlo en metaverso, esa mamada. Es que ya hay algo parecido, ¿no? Quiero ser alguien que ande con raperos y que seas una amiga de R. Kelly. Y que te van a mirar. Que te van a mirar. Bueno, vato, ser el forjachurros de Snoop. El Snoop Dogg. El vato levanta arriba de $30,000 al año, güey. El forjato. El forjachurros, güey. $30,000. Su único jale es estarle ponchando el nada toque más al caballero. Quiero pensar que trae una cangurerita con distintos tipos de mota, trae papeles y... ¿Estaba con madre? O sea, sí es verdad que existe un güey que jala de eso. Sí. Oye, y el vato me imagino que se ha de quejar de su vida, ¿no? Chingada madre. Me dieron un chingón, No me dieron aguinaldo. $2,000 al mes, está muy bien. ¿Mazo? Más o menos. Son 40 mil. Puede ser un animal también. ¿Pero tú crees que se queje tú, Macario, el vato, güey? Claro, güey. Porque además el otro de fumar como pendejo todo el día lo trae de idiota, ¿verdad? No mames, güey, te acabo de hacer uno hace un minuto, güey. Es que, a ver, ¿y qué tal que tú ya llegas con unos 10 ponchaditos, güey? Espérate, pero que a Nudo le gusten así, putiza, le gusten así chiquitos. O sea, pero de dos Franco, si trae a un güey es porque le gustan fresquitos, le gustan recién ponchaditos. Bueno, tu trabajo es entrar en acción cada 20 minutos. Ajá, y hacer un... Imagínate, llega a su casa y, ay, dejando bien cansado. Sí, que la vieja le dice, no seas malito, me lías un cigarro. ¡A ver! ¡A la vez! ¡No me lías para bajar, carajo! ¡De veras que no tienes llenadera! Pónchame un toquecito, gordo. Púchate, un cierre. Para hacer eso, ¿verdad? Sí, claro. Hay récord, hay concursos, hay todo un rollo, güey. Hay banda que... Sí, es difícil, güey. En segundos. O sea, sí es difícil. ¿Por qué nos preguntas? No, no, nomás estoy preguntando si es difícil o no. No estoy afirmando. Acá el guerrero Rastafari puede... ¿Cuánto es un récord ponchando un... ¿Me has visto? Hay un cabrón en la Copa Canábica y demás, es así como el rockstar del bueno, ponche. Hay torneo del ponche, cabrón. No me acuerdo, me dijeron, pero creo que es como 5 segundos. Una cabrón madre así, de, pff, y de, a la ¡Vuela! ¡Vuela! No, no me acuerdo, pero sí era así como muy rápido, cabrón. Sí, y sin banda cocos. Que se la... Ah, no, claro, güey. Sí, un pinche coquito y descalificado. Descalificado, pues imagínate, pinche Snoop Dogg, cabrón. Se lo viste en la cara, fue puñeta. Ahora, ¿te imaginas que el Snoop es panteonero, güey? Hola, man. No lo dudes, güey. Sí, bueno, ¿qué es ser panteonero? Que fuma motas nacas. Ah. Feas, ¿no? Que el vato guste brujería ahí en el patio. Yo qué pendejo. No, estúpido. Ah. ¿Algo más que agregar, señor Metaverso? Nada, señor Metaverso. Quiero agregar algún agradecimiento por estar con ustedes. Qué no, chingón, carnal, qué venir bueno aquí a mí. ¿Y qué Miguel alcanzas por acá, güey? Ah, yo soy muy feliz viniendo. A veces me es difícil, pero qué chingón, carnal. No, es tu casa. Muchas gracias. ¿Dónde te seguimos, Macario? @ Macario Brujo en Instagram, en Twitter, en Facebook. Tenemos Sígueme el Viaje en YouTube, en el canal del señor Franco Escamilla. Te lo cuento de otra forma en Permítame Ser Franco. Achiech.
Chuchenteros en el canal del señor Sergio Mejorado. Andamos en chingas. Andamos señores. En putiza en el canal. Bueno, unos saluditos de volada para Lau Jiménez de parte de Chuck Negris y un abrazo. El Juan Tempino, sí. Saludos a las poderosas cejas de Yami. Jair Hernández, saludos a Sofía Morales Caballero, decirle que le eche ganas al judo. Un abrazo grande al panelero, nos vemos en Yo Me La Sé. Por cierto, tenemos ahí el flyer, señor Vestel Flores. Usted quiere participar en Yo Me La Sé, tiene que mandar un correo a yomelase.regístrate@gmail.com con tu nombre completo y tu edad, porque vamos a estar grabando la nueva temporada, la tercera temporada, de Yo Me La Sé. Va a ser en vivo, va a ser con público. Y si usted quiere asistir a las grabaciones de Yo Me La Sé, pues también. Vamos a estar en Foro Didi el próximo 20 de abril a partir de las 8 de la noche. Yo Me La Sé, formato presencial, boletos el día del evento en taquilla de Foro Didi para que usted nos acompañe. Y pues ahí, pues que la fotito, que participar, salir en el video. Que jijiji, que jojojo. Que el puquiti puquiti. ¿No vas a ir a Guadalajara tú, Macario? No, ve, bien, puñetas, agarra un autobús. No voy a ir, güey. ¿Te quedan cortos, no? No voy a ir. Ah, bueno. Pues saludos para Cookies, de parte de su hermano Miguel Vázquez, que cumple años ayer. Felicidades. Felicidades. Saludos a Rayber Jiménez, al Patata Show. Vengo en nombre de mi grupo. Vamos a salir de prepa y queremos que sea padrino de generación. No pedimos dinero, ofrecemos tamalitos y coca. El refresco, jala. Híjole, ese día no puedo porque tengo evento, hermano. Okay. Pero le deseo lo mejor a ti y a tus compañeros en su viaje de generación. Ojalá que ninguno regrese con enfermedades sexualmente transmisibles. ¿Cuánto para que me sigan 10,000 personas en Instagram? $100,000, güey. José Rodolfo Castillo, que la mole me salude como el bananero. Choto, te mando un saludo, pedazo de coño. Mole, ¿puedes hacerle como argentino poeta de música? Dice Juan. Sí, bueno, hoy Jesús tocó mi guitarra. Y dijo, si el norte fuera el sur. Saludos. Saludos para Master Game y Alejandro Miranda, Sergio Murillo, el pasito perrón de Cristian, ojalá que llueva, ahorita que estás arriba de la silla. Jesús Tadeo, Jaime Torres, después mandar saludos a mi sobrino Lucas. Saludos, Lucas, de parte de tu tío. Y dice que lo perdones, que... bueno, no te quiso tocar. Que fue un accidente. Mario González, Yami, mándame saludos como española. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Mario González. Mario González, no, ¿cómo es ese argentino? Tío. ¿Cómo hablan los españoles? ¿Cómo español? Oye, tío, te mando un saludo, ole, ahí te espero. Por ahí para una tocadín. Parece una señora de Oaxaca, pero. ¿Una qué, güey? Una tocadín. Una tocada. Es que ya dicen tocadín, ¿no? De que... No, eso es un, es no, un chocolate, bueno, es bocadín. Saludos a Emanuel Mariscal, se mamaron con el hacha. Franco, ¿habrá mi tenguín de Guadalajara? Sí, señor. Todos los que estén suscritos en Permítame Ser Franco en nivel FAM. Ustedes estarán participando en el Meet and Greet. Son poquita gente, ya saben, pandemia, bla, bla, bla. Y de esta manera les repetimos que, perdón. Que chequen la pestaña de comunidad porque ni la revisan ni no ponen el nombre. Ok, está diciéndome el señor Jesús Patatucci que tienen que meterse a la pestaña comunidad en el canal de Permítame Ser Franco y visible para fans. Ahí van a estar las bases para participar porque ya es este miércoles el primer Meet and Greet. Eric Rodríguez. Franco, esto es lo que pasa cuando no está el maestro. Se arma un desmadre en el salón. Saludos a Yami, está re chula. Gracias. Franco, el sábado cumplí 37 años. Me puede felicitar todo el panelón. Y Checo, comentar la nota que le envié por WhatsApp. Dice Rodrigo Moctezuma. Dice que no. A la de tres le mandamos todos un saludo. Una, dos, tres. ¡Hola! Siguiente nominado, Cristian Mesa. Dice Roberto Velázquez. Y seguimos con la maldición del lado izquierdo. Enrique P, es mi cumpleaños. Felicidades, Enrique, por tu cumpleaños. ¿Habrá Meet and Greet en Foro Didi? Sí, señor Gustavo Morales, sí va a haber Meet and Greet. Joseph Urban, el Summit. Le mandan un saludo a mi mamá, hace unos días salió del hospital. Se llama Cintia. Señora Cintia, le mandamos un saludo. Espero que haya salido bien de su operación de chichis. Sergio Murillo, saludos a la regañada Valero y Vanessa Gutiérrez. Señorita Valero, ¿preparó usted nota? Sí, claro que sí, y traigo una dinámica para ustedes. No me diga. Sí. ¿Vamos a dibujar algo? Tomen una... Bueno, les puse sus nombres porque estaba sin qué hacer. Bueno. Pancho Treviño. Les vale verga. Es cierto. Cristian Mesa. Bueno, resulta que el Instituto Tamaulipeco de Educación para los Adultos en Reynosa está en la jornada de exámenes para terminar primaria y secundaria. Y entonces, bueno, les hacen un...
unos exámenes con preguntas de cultura general, tanto de primaria como de secundaria, que se supone que todos deberíamos de saber. Por favor, tomen uno y pasen los demás. Ay, valió. Y entonces yo... esto va a ser un examen de primaria para ver qué tal les va. Pero hace chingo salimos de primaria. Pero tienen hijos y los ayudan con la tarea y así. No, raya, profe. ¿Tú también vas a contestar, Valero? Acá hay más. ¿Y la guía? No hubo guía. No pusieron atención en clases. Entonces, bueno, ahí les va. Solo les voy a hacer unas cuantas preguntas de ahorita. Tinta roja, profe. No importa. Deja de estar jodiendo. En fin. No, profe. Ahí les va. Venga, ¿están listos? Sí. No. ¿Quieren que empiece de difícil? Profesora, no esté mamando, profesora, ya. Ok. ¿Cuántos cuartos de kilo hay en un kilo? ¿Está dictando? No, o sea, contesten la pregunta. Mata. Es que cierra la escuelita. ¿Cuántos cuartos de kilo hay en un kilo? Ok. Qué mamada. Siguiente pregunta. Yo sabía que los cuartos de una Infonavit son dos, güey. No estés copiando. No copien. ¿Cuántos cuartos de kilo hay en un kilo? ¿Cómo se llama quien cuenta la historia en un cuento? ¿Qué? ¿Ey? ¿Quién cuenta la historia en un cuento? ¿Cómo se llama quien cuenta la historia en un cuento? ¿Ok? ¿Cómo se llama el triángulo que tiene tres lados iguales? Pantufla. Poncho, no estás anotando ni ver. Es bien para fácil. No era de... Ya va a llegar. Ya va a llegar. No es de incisos. No. ¿Cuál es la otra? ¡No estés viendo! Quítate, Franco, al chile. Sí, güey. Te estoy copiando. Ok. ¿Qué no puede faltar en una oración para que sea completa? El Padre Nuestro. ¿Qué? ¿Qué no puede faltar en una oración para que sea completa? Una hoja y un lápiz. Puede ser. ¿Dónde se encuentran los picos de Europa? ¿Los picos de qué? De Europa. En Italia. Quítate. ¿Cuáles son los continentes de la Tierra? Ay, mames. Pero bien rápido. ¿A Chile tengo que anotar todos? Sí. Ya me voy a esperar. Profe. Es que yo sí tengo una pregunta. A ver, dígame. ¿De primaria de cuándo? Porque Checo conoce un continente, Macario y yo cinco. Es América, Asia, Atlántica, Oceanía. ¿Por qué pones el dinosaurio? Ok. Espérame. Voy en Escobedo. ¿Siete? ¿Me estás jodiendo? Wow. Son seis. ¿Seis o siete? Sí, hay uno que ya no es. Yo te dije, ¿por qué tú me dices? Ok, no, yo me fui a la de cuando yo estaba en primaria. Sí, a la de cuando yo estaba en primaria. No estés viendo la respuesta. No ponga la respuesta. Voy a voltear, hagan lo que quieran. No, ya volteé el teléfono, no vas a copiar, güey. Yo no necesito copiar. Al Chile, yo sí pasé la primaria. Últimas tres. ¡Ay, no! ¿Cuál es la capital de Bulgaria? Te mamaste. Cadereita. Ya la que sigue. Es con C. Puede haber respuestas que valgan medio punto. No. ¿Bulgaria? No mames, no sé ni un tal. La capital de Bulgaria es. Medio punto. Ay, güey. ¿Quién es el autor de El Quijote? Te mamaste, güey. No mames, siento que... Don Quintero, puñeta. Va, ya se lo puse, sí.
Última. ¿Quién fue jefe de última, la última? Van 9. Faltan 2, güey. Van 8. Faltan 2. Van 8. Ah, les iba a hacer poquitas, pero bueno. Bueno, una más. Okay. ¿Cuál es el río más largo de Europa? Ah, Anastasia. El único que conozco es el Raíces, no mames. Yo no sé cuál es. No, no mames. Me agarró en out. ¿Y la última? ¿Cuál es el río más grande? El río más largo de Europa. ¿Todo bien ahí atrás? Ni puta idea. La décima, perdón. ¿Quién fue jefe de la División del Norte en tiempos de la Revolución Mexicana? Porfirio Díaz. No, ¿quién fue jefe? También llamado. Fue Conchello, Conchello. Conchello y... Los dos nombres y el apodo. No, el apodo. Los dos nombres y el apodo. El apodo. No, al chile te mamaste. A ver. Okay. Sobres. Ahí les va. Sí. ¿Cuántos cuartos de kilo hay en un kilo? 8. Revísalo tú, Cuatro. ¿Cuántos? 4. 4. ¿Quién dijo 8? 4. Yo. Este güey. A ver. Pero puse 4 primero. ¿Pusiste 3 o 4? 3 o 4. Hijo de puta. La mole puso 8, güey. Puso 3 o 4 porque a Cristian le cogió el 3 y a aquel el 4. No, iba a poner el 1 al 10. Oye, depende. Depende. Porque en Chile la carnicería en vivo nunca te gana el kilo. La báscula está madreada. Sí, está truqueada. ¿Cómo se llama quien cuenta la historia de un cuento? Yo. Narrador. ¿Cuentacuentos? Voy ganando, voy ganando. Está bien, narrador. Voy ganando, Es narrador. El cuentacuentos bien, también. No, no, narrador. Ajá. ¿Cómo se llama? La que yo pensé que era la buena que yo tenía. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene tres lados iguales? Panocha. Dorito. Yo puse Dorito. Equilátero. Yo puse Dorito. No, chile. No, mira. Estoy puteando. ¿Qué es lo que no puede faltar en una oración para que sea completa? Palabras. Sujeto. El sujeto, verbo. Verbo. Solo el verbo. Okay. No, bueno. Palabras. Mala. ¿Verbo? Claro. Si no hay palabras. Cristian puso amén. ¿Abel? ¿Abel? ¿Cuál es la capital de Bulgaria? Sofía. La Sofía. Ah, no mames. Me faltó la 5 y la 6. La de los picos en Europa. Ah, los picos en Europa. ¿Dónde están los picos en Europa? ¿Esa qué pedo? No. ¿En la piquera? En Europa. Sí, te la mando. En Europa. ¿Son los Alpes suizos? En la cordillera cantábrica. Oye, no, yo eso no lo sé en primaria, no mames. Te lo enseñan, pero nadie se lo aprende. Norte, no, mala. ¿Qué? ¿Pero están en el norte? No. Y la capital tampoco es Bulgaria. ¿Cuáles son los continentes de la Tierra? Yo les puse Europa o Italia. Una de americano, dos. Africano, ah, asiático, Europa, europeo, América. Groenlandia y Oceaniano. Sí, es Antártida. Europa, África, Asia, América, Oceanía y la Antártida. Ay, me faltó una. ¿Cuántos dijiste tú? No. Aquí vienen 6. Esa te la pasé y tú no me dijiste pasar las demás. ¿Te dije? Ah, no, la tengo mal. Pero ahora ya no es así, ahora es América del Norte y América del Sur, ¿no? Una cosa así, o sea... Ni puta idea. En fin. La pongamos mal, porque yo no puse Antártida. Capital de Bulgaria, Sofía. Bali. Y luego viene por acá... Don Quijote. ¿Quién es el autor de El Quijote? Carlos Miguel Muñoz. Carlos Muñoz. Miguel Herrera. Carlos Muñoz. Cervantes. Muy bien. El jugador. El Tuca. ¿Cuál es el río más largo de Europa? El río Tota. El río Tota. El Volga. Casi. Oye, yo puse el Nilo. Ese. Es un licuado. Y por último, ¿quién fue jefe de la División del Norte en tiempos de revolución? El R40. No. ¿Quién? Francisco Villa. Yo puse Doroteo Arango. Pancho Francisco Jerte. ¿Cuántos estuvieron bien? ¿Pueden decir honestamente? Siete. ¿Mole? Muy bien. Tres bien. Seis. Cuatro. Seis. Muy bien. Felicidades, chicos. Nada más, Checo. Son 5, concha tu madre. Bueno, me equivoqué en la otra.
Ok, entonces solamente Checo hubieras podido graduarse de primaria y secundaria. Yo también, tuve lo mismo. Tuve 7 igual. Sí, pero nomás que racista, entonces Checo sí. Sí, nada más porque me no, más prietito sí. No había pensado en eso. Ay, que te vio tonto y feo. Entonces, bueno, es simplemente pues parte de lo que se hizo esta semana. Verguita, esta no la contaste, güey. Sí. No, pues no la tengo, güey. Pues ponla mal, güey. Bueno, mira, mal. Una, dos, tres. Cuatro, yo cinco, creo que de, seis, siete. De caballeros hay que hacerle un examen de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preguntas a Ana Valero. Cada quien le va a decir una pregunta. Va. Venga. Okay. A ver, yo. Tu hoja la voy a cambiar un poquito porque está medio cochina. Capital de Ecuador. Quito. Una. Me quito. Dime 5 posiciones del Kama Sutra. Ahí va. Misionero. ¿Asesino? No. No. Misionero, perrito, luna llena. No, luna. Esa es la luna bella. No, luna ¿cuarto media? Menguante. No. Este, chivito al precipicio. Y. Te faltan. Dos espaldas. Dos espaldas. ¿Cómo? Ese no existe, la acaba de inventar. ¿Cómo es dos espaldas? Ah, 69. ¿Cuál es el media luna? ¿Cuál es el dos espaldas? Es como la cucharadita, ¿no? Ajá. Cucharear. Ah, de Angelito. De Angelito, sí. Y 69. Okay, no, ya, bueno, pero la cambié por 69. Lleva dos de dos. ¿Cada cuántos años hay un año bisiesto? Cada 4 años. Okay. ¿Segura? Okay. Sí, chico mejorado. ¡Va, chica! ¿Me puede decir, por favor, en orden ascendente? No, los 10, los planetas del sistema solar. Sí. ¿Los nombres? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, ¿Neptuno? Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Porque Plutón faltó. Bien, muy bien. Señor Macario. ¿Cuántos estados tiene la República Mexicana? Uy, gran pregunta. 31 estados y un distrito federal. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Sí, se equivocó. Las islas de Guadalupe y Revillagigedo. Ah, bueno. Mal. Señor Iván Femat. Dime, ¿con quién se topó Simón Bolívar? No tengo ni puta idea. ¿Con el obispado? ¡No mames! ¡Deja la verga, güey! ¡Deja la verga! No sabes de calles, güey. Si tú agarras todo Simón Bolívar, ¿cómo con el obispado? Muy local. No mames. Una bien. Tiene capital. Los huesos del cuerpo humano. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos huesos? No sabemos, quiebran del hueso humano si te meten un vergazo en una cantina. A una inclinación de 300 vergas grados. Capital de Guatemala. De Guatemala es Guatemala, no sé, güey. Bien. Si es Guatemala, ¿sí? Guatemala. No era Guatemala. Sí, era Guatemala, dije mi mamá. Bueno, una fácil. Capital de Nicaragua. Matehuala. De Nicaragua es. No tengo idea. Nicaragua. Dime cuál es la capital de Nicaragua. Nicaragua. ¡No! Managua. ¿Cuál es la capital? Sí. Managua. Es que yo nunca he ido, carnal, ahí nomás me falta. Yo tampoco. 5 de 7. ¿No te la sabes? ¿Sufragio electivo? Efectivo. Efectivo. A la verga. ¿Qué le dijo? Sufragio electivo, pero no. No, efectivo. ¿Con efectivo. Cuántas embarcaciones llegó Cristóbal Colón a América? Con 3. No, eran 4. ¿Por qué? Sí, nomás nos enseñan de 3. La niña, la pinta y la Santa María. Sí, pero había un cuarto que no era bergantín y que no me acuerdo cómo puso. ¿Quién fue el primero en pisar a América? Cristóbal Colón. No es cierto, Américo Vespucio. ¡Ja! No es cierto. ¿Quién? No, ese fue. Eric el Rojo, después, ¿no? Sí, Eric. Ay, chinguen a su cola. ¿Quién compuso el himno nacional? Nuno y. Bocanegra. ¿Cómo se llama? ¿Fernando Nuno? No. 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 Jaime Nuno y Fernando Bocanegra. Francisco González. Bueno, dime el nombre de los 5 niños. Son 7, ¿no? Son 7. ¿Son 6? Yo era capciosa, gracias. Ah. Y la otra dijo 7. Dime qué dijo. ¿Qué, güey? Dime qué dijo el niño héroe que se envolvió en la bandera y se aventó. No. ¿Qué dijo? Por Narnia. ¿Qué dijo? A la verga, no, yo me tiro antes de que me maten. Nada. Tienen paro, sigo vivo. Sí. Dijo, me tropecé. No, a ver, es Fernando Montes de Oca, Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Melchor Gaspar y Balcazar.
Hasta los seis, güey. Ahí es Medina. No, Juan Escutia. Verdirame. Agustín de la Barrera. No. No, Juan de la Agustín Melgar. Sí. Y me falta uno. ¿Mm? El que siempre se le olvida todo. Dije, no. Es el más pequeño de todos. Es el morenito el que trae al elefante. Es que ya se me olvidaron. Era Fernando Montes de Oca, Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar. Ya se me olvidó el otro que había dicho. Vicente Suárez y Francisco Márquez. Francisco Márquez. ¿Cuánto es 2x1? 2. No es cierto, oferta. Muy bien. Pero bueno, ahí ¿tú está. ¿Tú sabes qué le dijo un pescado a otro pescado? Nada, porque no hablan. Le dijo, aquí sí le dijo, nada, por favor. Yo me lo sé diferente, güey. Hueles a dedo. ¡No! ¡No! Saludos del tal Seth, felicitando a Checo por su cumpleaños, Dios los bendiga. Gracias. Que me mande un beso Macario, dice Linda Moon. Chinga tu madre. Saludos, Eddie Domínguez. Adolfo Magaña, Checo y sus chanclas de Orson. Dice, ¿por qué de Orson? De Orson. ¡Sale! ¡Sale! Mole, mándale saludos a mi novia Gloria Ibarra desenfundando el AK. AK. Hola. Me le movieron, espérame. Perdón, aquí estoy. Vanessa Gutiérrez, licenciado Jonathan Rafael. Franco, ¿puedes saludarme a mi novia Rosa? Saludos a Jonathan y a su novia Rosa, la de enfrente. Johnny Freddy y Antonio Morales. Un sale de Checo y un saludo de mole en coreano chilango, dice Johnny. Verga. ¡Johnny, sale! Gracias por un lunes más. Que la mole me salude como chihuahuense, dice Víctor Batista. No. Saludos a toda la gente de Chihuahua. Anoche en el coche con Pancho y en mi sueño. Ok, 13 centímetros, esa madre ya paga pasaje en el camión, dice Asael. Quiero un saludo de parte de Cristian Mesa, Brian Zambrano. Saludos, Brian, chido. Zambrano. Alejandro Aro, ¿me puede mandar un saludo y un beso a la bella Diana Valero? ¿A quién, perdón? Alejandro Aro. Alejandro Aro, saludos. Saludos a Félix Alvarado por su cumpleaños allá en Los Ángeles de parte del Rodas. Yo tuve una experiencia donde el clítoris nada más le faltaba bigote para ser señor, dice Ake Crazy. Si me pueden saludar, se los agradecería. Hola. Se llama Player One, la película. La serie de Black Mirror 2, dos amigos hombres. En un juego, uno se vuelve mujer y el otro hombre. En el juego cogen. Okay. ¿Va a dormir tan grid en Hidalgo? Espero que sí. Les recomiendo dos animes que exploran cómo pudiera ser el metaverso, dice Asi Guadalajara. Uno se llama Summer Wars y el otro es The No Coil o Cyber Detective. Un sale de Checo para Alexis el Pelón. Ya lo leí. Uh-huh. Feliz cumpleaños a mi esposa Mónica, dice Sergio Aranda. 12 años juntos. Cristian Mesa, ¿le puedes mentar la madre? Mi primo se llama Jesús Mohamed. Oye, no mames, no vaya a ser el entrenador de Rayados. Okay. Saludos hasta Puerto Rico, que mucho me río con usted, dice Anferni Molina. Yo tengo el Oculus. El VR. Y fui a un bar a mirar comediantes. La neta sí está muy pasado de verdolagas. ¿Me pueden pasar las plumas, por favor, chicos? Mañana jugamos un partido. Un mensaje para el equipo de parte de Macario. El equipo se llama Buitreleona. Chingan a su madre, pinche equipo de mierda. El sábado fue mi cumpleaños. ¿Me felicitan? Sí, Rodrigo, ya te felicitamos. Jorge Rivero, que mole me salude con voz de Santa Claus argentino. Ay, vive, pendejito, te mando un saludo y te voy a traer una cocha de tu madre. Por cierto, ya no manden saludos, raza, porque ya mero acabamos. Snoop Dogg tendrá su propio personaje en Call of Duty. Eso será en el 20 de abril. El 4/20. Sí, ya lo vi. Francisco Valenzuela, saludos para Mitzi Brijalba, que ayer fue su cumpleaños. Cumpleaños en 5 minutos, dice el Zorak. ¡Felicidades, perro! Señor Franco Escamillo, es mi cumpleaños, dice Lobar. Felicidades de parte de toda la mesa también al Lobar. Miéntenle la madre a mi primo, dice el primo Nem. Deja mis quequitos. Díganle a Víctor que ya sea mi novio, dice Jonathan Ramos. Caray. Jesús Ríos, los continentes depende de dónde se los enseñen. En países como Japón les enseñan 6 continentes. En algunos países europeos se enseñan 7. Y en México solo se nos enseñan 5. Dos. Bueno, hubo un tiempito, esto me lo contaban mis papás, falta que sea cierto, igual me estaban troleando, pero que se contaba como euroasiático-africano. Un solo continente. Un solo continente, pero que así se los enseñaban, vaya. Era América, Oceanía y el euroasiático-africano. Órale. Vete a saber. Pinche continente bien grande. Sí, sí, sí. Señor Iván Femat, cerramos con usted. Ah, no, espérame, tus redes, Ana.
Ana Valero con V y doble E, ayúdenme a llegar a 100,000 suscriptores en mi canal de YouTube. Ya estoy bien cerquita, me faltan 30,000 nada más. Échenme la mano. ¿Arreta, güey? Sí. ¿Te ves acá con...? No, porque pobrecita. No, presto, no pasa nada. Pero tú también tienes que sacar algo a cambio. Ay, un beso, no, un beso. Yo nada más quiero rating, denle. ¡Dale! ¡Dale, dale! Ah, claro, con todo gusto, con V y a doble E. V y doble E en todas mis redes sociales. Entonces, ¿sí jalas? Sí, güey. Ok. Medio de peda. Un tiro con guantes. No, 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 un beso. Oh, tenemos caretas, güey. Sí, un tiro con guantes. Un tirillo con guantes, güey. Mira, mira, se jala, va, mi mira, un beso es gallón, hijo de su puta madre. No, lo que quieras, mana. Yo, que quiera, le rompo su madre o le doy un beso. Sí, así el pinche manico. Wow. No, pero vayan y síganos los miércoles en Detallitos y Detallones en el canal de Permítame Ser Franco. Y por ahorita es todo. Estén ahí al pendiente. Chingón. El Canos dice, no sabes que Fer el nuevo era Fer el empecemos en chinga para terminar en chinga. Sí, lo compramos. Lo estaban vendiendo en Guadalupe. Lo compramos a él. Me debían una refacción y me pagaron con Fer. Señor Iván, prepárate nota. Síganme el viaje. Estaban saliendo una... Estaban haciendo una onda teoría de que Chris Rock planeó este pedo de lo del Oscar. Aquí les digo por qué. Bueno, se han dicho muchas cosas. Dicen que traía una careta, que traía una prótesis, que después se abrazó con Will Smith. Will Smith. Pero dicen que acabando el Oscar, él anunció un nuevo show que no se había anunciado antes del Oscar. Y que de hecho Adam Sandler fue el que lo anunció en las redes sociales. ¿Cómo se llama el show? Sí, sobreviviendo a la cachetada, ¿no? Todo el show, pero... Que lanzan la convocatoria de la venta de sus shows y se hace sold out en un pedo. Y pues mucha gente fue de que es por el morbo de saber que este güey va a estar hablando. Entonces, y dicen que hay videos donde el vato habla de ese pedo. Bueno. Pero, güey, ya dio show y dijo, a ver, raza, si vienen por el morbo de qué voy a hablar de eso, dijo, sí voy a hablar, pero aguanten a que haga rutina. Sí. No, pero, sí fue, sí. Espérenme. Pero fíjate, no dijo nada. Ajá. O sea, digo, sí lo voy a hacer, pero la gente fue al show. O sea, sí, sí, se atascó, manche. O sea, se atascó hasta el culo. ¿Pero es otro show distinto al que trae con Kevin Hart o es...? Según que es un show nuevo. Ajá. ¿Y ustedes creen que sin este pueblo de Oscar hubiera como queda llenado? O sea, dicen que sí llena, pero de lo que le dicen es de que el vato hizo sold out así en una hora. O sea, que la gente se volcó por los... Pero, dude, está chido para él, pero ¿y Will Smith va a sacrificar su carrera para que ahora Chris Rock triunfe? Yo no sé si Will Smith, es cierto esto, pero que dicen que están pensando en quitarle el Oscar. Carnal, Will Smith ya renunció a la academia, dijo, ya me la mamé, estoy para la superverga y ya renunció y... Ya tengo mi Oscar a la verga. Ya. No, está renunciando a todo, cabrón, o sea, no solo... De hecho, el vato no iba a renunciar, güey. Pero luego vio que la vieja se enojó y dijo, no, mejor voy a renunciar. Porque eres culo, Will Smith. No, y es que con todo respeto, o sea, yo me apoyo con la otra de Will Smith que dices, ¿sabes qué, güey? Yo soy un príncipe, güey. Sí, un príncipe del rap. Y dice, y a mi esposa no la tienes que tener en la boca. ¿Cómo le dice a Chris Rock? Carnal, quítate de tu boca, el nombre de mi boca. Ah, pero no le dijo el otro güey, quítale la verga de la panocha, no, ¿verdad? No, es distinto. Es distinto, es muy distinto el nombre. Pero sí, que están diciendo eso, que fue una estrategia buena para Chris Rock, en lo que el vato sí se mamó en sold out en sus eventos. Oye, aparte, pero es que la reventa estaba carísima, güey. Es que carísima, todo, es que en este güey, caso... ¡Oh, fuera de pedo! Es que en este caso... Perdóname, nada más de volada. Cuando pasa lo de la cachetada... Hubo banda que, no mames, este güey va a hablar de ese pedo. No hay boletos. Sí, o sea, ya no hay boletos para el resto de la gira. Los boletos subieron. Claro, güey. La reventa estaba arriba de 3 veces el precio normal, güey. Perdóname, nada más quería decir. Pero no creo que lo hayan hecho con ese fin porque el vato como que ya revienta, ¿no? Es un vato que tiene no, sola. Pero a ver, ¿quién no va a querer ganar más? Ahora, la vieja se enoja porque le dicen pelona y le encanta. ¡No! A mí no me... O es que como dice Macario, aquí la onda es, todos ganan, menos Will Smith, güey. O sea, ganan los Oscars. Y su esposa. Porque la esposa medio ya te cae mal. Ya, güey. Sí. Ah, no, bastante, cabrón. Sí, claro. Sí. Y ella ni hizo nada. No, y ya caía mal desde antes.
O sea, siempre. Por lo de que se andaba cogiendo al amigo del hijo. Pues, o sea, es que no mames. Es que está increíble que se lo diga en tele. En un en vivo, en un FaceTime. Sí, no. A mí también se me hace medio extraño, güey, que Will Smith está entrando en tanta polémica. O sea, el vato. Ahí me brinco un poco de que, ah, se están cogiendo a mi esposa y todo ese pedo. O sea, ¿quién, cómo se le va a se le va a salir ese pedo? O sea, ¿dijo el morro? ¿Quién dijo? No, la morra se lo confesó. Que también no sabemos si era... Sí, ya se había hablado. Y... La neta es Will Smith, yo creo que está como que moviéndose muy cabrón, güey. O sea, el vato está... Pero, dude, ¿crees que Will Smith necesitaba como ese tipo de... No, pero ya se nos está... La nueva generación... Ajá. ¿Y con qué película ganó el Oscar? Perdóname. Se llama King Richard. Sí, con la de Yo no la he visto. Con la de, que es el papá de las viejas que jugaban que tenis. Que jugaban tenis. Ah, ok, ya. Que de además Serena estuvo Williams, ñero, güey. De Venus. Porque sale del ñor y el ñor dijo al chile, qué pena que este cabrón actuó de mí. O sea, el ñor dijo, verga, te estuvo como una cola. Por el hecho de que chaqueteó. Salió sí, una güey. Mexicana en esa Ajá. película, duda. ¿Qué fruta vendía? ¿Fruta vendía? No, no me acuerdo. Yo le tengo una cosa. El Chris Rock no fue nada... Nada perjudicado. O sea, ponle que... Porque no, decía... Un héroe, dude. Por cierto, esa historia estuvo nominada porque habla de cómo el papá de ellas, de Venus y Serena, desde que estaban como en la panza, desde antes de que se embarazara la señora, él ya había dicho que quería dos niñas porque las dos iban a ser tenistas profesionales. Se hizo Sailor Moon. No, es otra Serena. Ah, no, de todos los militares. No, esa es la Serena. Serena tenía a una mala y a su papá. Es la que canta la flor. ¿Cómo la flor? Es Selena. No, esa es Selena. Ah, pensé que era la de. La del canto. Oye, tu canto no daría lo que fuera. ¿Por qué me quitas? Esa es Sirena. Ah. Yo lo que supe de las hermanas Williams es que Venus es muy hija de la chingada y la otra es Serena. Ok. Bien. Y que Venus bien. Es un mundo. También un monte. ¡Un mundo! Es una sex shop. Es una sex shop. Es un mundo. Bueno, ahí está la onda. Sí, ¿qué bien. Pasará Ajá. en el futuro que tú crees que los comediantes mexicanos hagan un algo, no sé... ¿Como besarse en un canal de YouTube? Para que después se vaya y se llenen los shows. ¿Sabes que hace muchos años conocí a un comediante que le contó a un comediante... Eso mismo. La mejor manera para un comediante de hacerse viral es ser atacado en el escenario. Y la prueba es este... Siempre se llama su nombre, güey. Comediante australiano que es una riata. ¿Facundo? No, australiano. Él es peruano. ¿Jim Jeffries? Jim Jeffries, gracias. Que él te lo cuenta, o sea, de que a mí yo me hice viral por un putazo que me dio en el escenario. Oye, pero también está la contra. A Sergio lo han bajado a tomatazos y no se hace viral. Es distinto. Yo creo que ya nos dieron permiso a todos los comediantes a que en cuanto alguien se acerque, tirar el primer putazo. De acuerdo. Porque si estás haciendo show y un güey se acerca, sorry, pero una pinche patada espartana en el hocico. No me puedo arriesgar, hermano. O sea, sí. No sé si quieres tomarte una foto. Sí, no, o sea. A ver, el vato venía con un postre y una pluma. Yo no voy a arriesgar. A lo mejor me quieren picar con la pluma, ¿no? Y envolver en el postre. El vato venía con un niño de 8 meses. ¿No? Es una bomba, ¿no? Bueno, a mí sí me sacó de onda eso y yo Ajá. creo que también fue una buena estrategia. ¿Sí viste lo que dijo Jim Carrey? Cabrón, estuvo hermoso, güey. Se dejó ir en contra de Will, ¿no? Va, gacho, pero ñero, pero en contra de todo, dijo, güey. O sea, lo que pasó ahorita demostró que ya no somos los cool guys, sí, ¿no? Güey. Como la banda Oscar en Hollywood. Yeah. Es como, no solo valió madres lo que hizo Will Smith, valió madres toda la raza que le aplaudió a Will Smith, valió madres los Oscars, que no hubo seguridad, güey. ¿Sabes qué estuvo ñero? Ajá. Que precisamente Carmen Salinas, en paz descanse, salió Ajá. mencionada. Ajá. Yo no sabía, ¿eh? Sí. O sea, yo no vi la entrega. Ajá. Pero estaba viendo que decían, qué mal pedo, que nadie habló de que estaba ella. Sale su carota. Ajá, porque de que Eugenio ganó Oscar, güey. Todo se fue a la verga por eso, o sea, por la panchetada. A ¿Sí? todos nos valió madre todo. Porque de lo que se habló fue del golpe. Algo de un acoso, ¿no? ¿Cómo? Algo de un acoso también hubo por ahí. Ah, cabrón. Sí, ah, sí, 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 sí. Lo comentamos la semana. Sí. O sea, hubo otras dos cosas. Una chava tocó a Juan. ¿Cuántas veces ha salido Chris Rock en los Oscars? Varias veces, ¿ah? Como host, no sé, güey. Se ha salido como host, ¿no? ¿Sabes qué estuvo bien chido, güey? Que banda de los que organizan dijeron respect con Chris Rock, que gracias a que no hizo pedo y la chingada y a que contuvo el evento, dijo, pudo seguir gracias a eso que ese güey... Eso hubiera llorado, güey. Pinche humillación, güey, así... Es lo que dijo Jim Carrey. Jim Carrey dijo, güey, es que el pedo es que
tú golpeas, pero el video se va a quedar para toda la vida, güey. Imagínate tus nietos y la chica. Dice, yo lo hubiera demandado por 200 millones de dólares. ¿No vieron? Hay un video, güey, que hay una película donde hay un actor que sale de Chris Rock y está tirando un monólogo y un güey del público se para y le pone un putazo, güey. Ajá, ¿neta? No recuerdo el nombre de la película, a ver si la gente que está más al pendiente. Ajá. Pero como que dicen, ¿qué pedo? O sea, como que se predijo ahí el rock. O ya era parte de... Yo estoy con los que creo que es cierto porque no le veo la ganancia a Will Smith. Es que ese cabrón, solo que le hubiera dicho, hermano, no vas a volver a trabajar en tu vida porque gracias a esto los Oscars se van. Güey, secuéreme en itinere, ¿va? Secuérote. Imagínate que Will Smith es el héroe. Porque mañana, en unos años nos enteramos que estaban a punto de dejar de hacer la entrega de los Oscars porque no había rating. Y miles de personas iban a perder el trabajo. Chris Rock tenía cáncer y necesitaba vender más dinero en sus shows. Y dijo Will Smith, carnal, te voy a poner un putazo. Voy de villano. Sería una gran historia. Yo dije que Will tenía Batman el complejo 2. De que siempre quiere ser el héroe. Entonces yo sí me la creo. Sí lo dijiste. Yo porque me la, no yo le me la ganancia, creo 100%. Ni una, güey. O sea, bien, Batman 2 de mi sacrificio. Soy el héroe que necesita. Soy el héroe que necesita. Oye, es que ya estando en el nivel de Will Smith, el vato ya lo ganó todo. O sea, no lo hace por ganancia. Le faltaba el Oscar, Y ya que lo ganó, dijo, a la verga mi carrera. ¿No? O sea, nunca había ganado un Oscar, mi carnal, y en su primera... De body despedida, dijo, así nos vamos. Nos vamos como los grandes. Porque decían que se lo pueden quitar. No, pero no se lo van a quitar ya. Vienen ya, pregunta que si es doctor chiflado, no, porque el que sale actuando sale de Chris Rock. O sea, está... De hecho, está haciendo la voz así como... Pero se me hace que es un show, no es una película. ¿No? Es como un show de televisión. Okay. Imitando a Chris Rock, este cuate, y otro... Y le tira madera a un rapero. Y el rapero se sube como a... Levantar la mano y... Sí, era, creo que era este güey que... R. Kelly. Sí, ¿verdad? Ay, lo mío. Lo mío. Bueno, pues este... Esa es la nota, señores. Es la así nota. Que esperen muchos comediantes, no sé si en Estados Unidos o en México, que hagan algo para que después se llenen los shows. Pero algo... Imagínate los premios Ceres. No existe nada. En los premios de TV Notas. ¿Qué pasará entonces? Que algún Julián se suba a cachetear a alguien. En la próxima entrega de los premios Reñoños, güey. Nunca lo sabremos. Pido ser el golpeado. Ya es casi, ¿no? Se va a mover. Iba a ser en mayo, pero por motivos de gira no se va a poder. Yo me la rifo, yo recibo el vergazo. Okay. Bueno, pedí primero, lo siento, pedí. Lo de cabezas es que los si dos quieres tú da el vergazo y yo lo recibo para que... Bueno, me voy a traer una pelona, no a mi vieja, pero me voy a traer una pelona. Okay, saludos a Delta Sign Shop, saludos a la mesa, saludos al Cristian. Antes de que se me olvide, tenemos que anunciar unos eventos, ¿verdad, Ruby? Ok, vámonos de voladita con eso para que no se nos pase ninguno. El próximo 1 de julio, Ciudad de México, todavía quedan últimos boletos para el show Gaby en el Pepsi Center. La función del 2 de julio, ¿no estaba ya agotada? Quedan muy poquitos. Ah, quedan poquitos, ah, perfecto. Fíjate cómo me echan mentiras. Entonces sí, quedan huerfanitos para el 2 de julio. 1 de julio en el Pepsi Center, todavía quedan un chingo de boletos. Nueva York, 30 de abril a las 8 de la noche en el Hulu. O Teatro Hulu al Madison Square Garden, motherfucker. Boletos en Ticketmaster al tiro, perros, porque ya vamos arriba de la micha, ¿eh? Sí. Ya vamos arriba de la micha. El 6 de mayo en Ontario, en el Toyota Arena. Ahí estaremos también, boletos en Ticketmaster. Y en Houston ya se llenó la función del 6. Estaremos el 7 de agosto en el Arena Theater. Le vamos a poner a que dé despacito la vuelta, porque si no luego me mareo. Nadie vaya de llorona, hijos de su puta madre. ¿Por qué? Una vez me asustaron ahí, bien gacho. Ah, sí, contaste. Sí, sí, sí. 9 de septiembre, Los Ángeles, California, en el YouTube Theater. Boletos en Ticketmaster, Show Gaby. Y estaremos también en San José, California, el 10 de septiembre en San José, California. Repito, Show Gaby, Sub Center en San José. Boletos en Ticketmaster. Ah, bueno, déjame nada más, digo lo de Liga Cantera. Si usted quiere participar de la Liga Cantera, esta es la última semana. Este próximo sábado a las 12 de la noche cerramos los registros. Tiene que tener disponibilidad para venir a grabar a Monterrey 13, 27 de abril, 11 y 15 de mayo. Solamente tienes que mandar un correo a ligacanterafree@gmail.com con un minuto de freestyle. 11 y 25 de mayo, 13 y 27 de abril son los días que se va a grabar. Y pues usted puede ser parte de la Liga Cantera. Y si quiere ir a ver
las competencias, bueno, pues ahí vamos a andar todos de pederos. Estas son las fechas también que acabamos de decir. Y mañana se avisa... La salida a la venta del Fantasia. Ok. Mañana salen a la venta los boletos para el Pantages, así se llama el lugar, en Los Ángeles. Pantages. El 4 de mayo, ¿verdad? Sí. Para el 4 de mayo. Ahí te va. El 4 de mayo vamos a grabar un nuevo especial. Vamos a ser parte de un festival que se llama Netflix Is a Joke, que va a estar chido. Va a estar tu servidor, va a estar Bill Burr. ¿Quién más va a estar? Sí, bueno, son varios güeyes. Sí, sí, sí. Un único mexicano. Ahí vamos a estar la raza. Único todos dijeron, hey, Latinoamérica, mándanos un pendejo. Y dije, yo. Y salí. Entonces, el próximo. Di, ¿quién me va a pasar? O sea, Bill Burr, tú. Yo nada más leí Bill Burr. Eres el único mexicano. Y se me paró tantito. Creo que sí. Okay. Creo que sí. No mames. No te sé decir, ¿verdad? ¿No crees que vaya a estar este? No. O también el que termine en show. No. Hijo de puta. Boletos. Mañana salen a la venta los boletos para Boyerista Auditivo. Van a decir, ¿qué desmadre traes, Franco? Muy sencillo. A principios de año estábamos terminando las funciones de payaso. Pero Boyerista Auditivo es el que vamos a grabar para Netflix. Entonces yo tengo unas funciones en Monterrey, en Foro Didi, de Boyerista Auditivo. Pero la gira de este año es Gaby. No sé si, pero Franco, ¿por qué estás haciendo tres shows el mismo año? ¿Por qué? Por la misma razón que los perros se lamen los huevos. Porque puedo. Nada más. Saludos para los que estaban en los comentarios. Ah, es que hicimos un nuevo showcito que se llama Cabareteando. Sí. Que es parte del show Gaby. Durante el show Gaby hago 10, 15 minutos cotoreando con la gente. Entonces dije, hey, vamos a grabarlo. A la gente le va a dar gusto verse a sí misma en un video mío. Y aparte, a lo mejor algún chistín bueno puede salir. Lo estamos subiendo y me ponen, güey, en los comentarios. Como que se te están acabando las ideas, ¿no? Sí, por eso estoy haciendo eso. En fin. Señor Iván Fama, ¿dónde lo seguimos? Pueden seguirme también en Mole82 en Instagram. Soy La Mole Chida en Facebook. Y La Mole Chida en las demás, como YouTube, como Twitter o como Tinder. Síganme en YouTube, ahí va. Ya llegamos a los 304 mil suscriptores. Chingoncísimo. Y están muy duros tú y Marcelo con lo de Hermanos de Leche. Sí, ahorita hice una colaboración con el buen Adrián. Tenemos algunas fechas aquí en México. No, también tengo otras fechas en Estados Unidos y contigo. No, pero ya vas solo, ¿no? De gira ahora. Sí. Man, nigga. Entonces, estuvimos en Guadalajara. Nos fue muy bien ahí al Adrián y a un servidor. Ahí estamos haciendo cositas chidas. También Adrián va a estar haciendo sus shows solos. Ahí le mando un saludo a mi compadre. Ahí está. Chingoncísimo. Señor, ¿dónde seguimos? Quítate. Síganme en Twitch. Acabo de entrarle ya a Twitch. Me fue bien. Anexos Twitch. Nomás que tengo que cumplir ahí Twitch. El Cristian Mesa en Twitch. Ahí estamos ahí en Twitch. Vamos a andar cagando el palo. Tírenme paro. Síganle ahí en Twitch. Y Cristian Mesa Oficial en mi página de YouTube. Gracias a todos los que se están suscribiendo. Suscríbanse más. Cristian Mesa y el Cristian Mesa en Instagram y las demás mamás también. El Cristian Mesa. Así debe ser. Hay que venderse. ¿Cómo, perdón? O sea, hay que venderse, sí, más mamás. Las putas. Sí, hay que venderse. Para la gente que pregunta por Desde el Cerro de la Silla, regresamos en mayo. El 9 de mayo regresa Desde el Cerro de la Silla. Así que vienen nuevos programas y ya sabe, toda la felicidad. ¿Puedo hacer una por favor? No sé. El 12 de mayo. 12 de mayo regresa Desde el Cerro de la Silla. Me estaban preguntando, señores, amos del universo, puedes desde que tu restaurante vaya a cocinar un día hasta todas 10 temporadas, ¿eh? O sea, siento más el digo porque me estuve preguntando, oye, es que yo tengo un restaurante. Sí, eso puede ser ese día, o el chef Paul puede cocinar y hay una... una cuota, sí. Una de cooperativa, ¿no? Sí. Pero dices, ¿sabes qué? Me cuelga la pilinga, tengo un negocio que te puede pagar 10 temporadas donde mis productos salen 10 ahí. 10 programas. Sí, 10 programas. Digo, vamos a 10 temporadas, a la mamá. Sí, quieren 10 temporadas. Si van a tener ya trabajo asegurado por 10 años, ¿dónde firmo, pues? Pero sí, porque sí estaba preguntando, pero todos los restaurantes, y puede ser, si ustedes quieren venir a Monterrey y hacer un día en Amos del Universo su comida y su restaurante, se puede hacer. Espérame, ¿quién se cayó? Amapola. ¿Quién se cayó? ¿Te caíste, Rachel? Rachel se acaba de caer, no, señores. ¿Se cayó quién? Patas. El Patas, ¿verdad? El Patas se cayó. Se cayó, sí. Pero dicen que hizo un split. Un helicóptero. Un helicóptero de Spring Break y se levantó. ¡Guau! Wow. Bueno, sí. No se olviden de seguir a nuestros compañeros del staff, el señor Rubestel Flores, @Rubestel Flores en Twitter.
y su correo rubeflores@gmail.com. Mándele fotos de penes. Señor Fer Reyes, así lo buscan como @ferreyes, @itsrachel97, @jesuspatatucci y @rodolfobase. Gracias a usted que nos acompaña todas las semanas. Recuerden no clavarse en nuestros comentarios porque somos expertos en nada y críticos de todo. La mesa reñoña se acabó. Se acabó.